Todo suyo, doctora. Buenas noches. ¿Cómo es que como decía Francella? Hermosa mañana, ¿verdad? Hermosa noche, que veras, que meros, socias, socios, oyentes, simpatizantes, seguidores. Esto es Globo de Primera, somos los que estamos los que somos, siendo y pareciendo. ¿Y qué quiere que le diga? ¿Sabe qué? Somos esto. Gracias, Kudelka, que nos dejaste esa frase. Bienvenidos a este programa tradicional de los domingos. Con ustedes, acá, la presidenta del fan club, ah, no, presidente, bueno, la titular del fan club, con mis acompañantes, Eduardo Carbone. Te saludo y presentate, Eduardo. ¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo Carbone, 58 años, nacido un 13 de noviembre de 1963. Bienvenidos a GD1, Globo de Primera. Es lo mismo, resumido. Sí. En el horario casi habitual, cuando la doctora hace muchos años, empezaron en la época de Daniel Comese, etcétera, etcétera, y desde que empecé con ella en el 2015, las 21 horas era el horario habitual de este programa. Y seguimos, pero vamos a ir buscándole la vuelta a los domingos para encontrar el horario justo de 19. Disculpen que esté un poquito larguero, hemos pedido una manito entre compañeros, colegas, a ver si corres una horita vos, nosotros una horita, viva la Pepa. Y estamos acá. Estamos porque tenemos mucha información, quedaron muchas cosas de ayer, quedaron pendientes e informaciones importantes en cuanto a juicio. Quedamos con mucha actividad. Miguel López, buenas noches, preséntese usted también. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel López, tengo 47 años, 14 de noviembre, escorpiano, y ahí estamos, agradeciendo siempre en estar en un programa de tanto tiempo en la radio, bueno, y con mis compañeros, ¿no? Tanto Alejandra y Eduardo, en esta noche de mucho frío, pero como decía la doctora, muy contentos por el gran triunfo de ayer. Es lo principal. Doctora, Sí, es yo lo creo que es lo principal. principal, es lo que nos va a marcar la agenda del programa de hoy, porque creo que ayer más o menos se delineó todo, hubo la polémica, tuvimos la polémica, un hermoso programa que surgió así en el postpartido, que seguramente va a dar origen a algún otro producto, pero Ya está. eso vamos a pasar. Lo de ayer lo vamos a hacer, lo vamos a pasar un poquito por encima, vamos a hablar, porque hay cosas de las cuales hay que hablar, y tenemos muchísima información. Pero ya está, Muchísimo. Sí, estamos muchísima. buscando a ver cuándo lo hacemos. Ya está Claro. el programa. Así que, Sí. gente, No copien más que ya inventamos todo, gente. Ya está, gracias, ¿eh? Empiecen a pagar los derechos que correspondan. está todo inventado. Ya está, ¿eh? Ponemos un programa también de 10 a 12. Bar Tal vez. Deportivo 2017 fue el primer programa radial periodístico deportivo que iba de 10 a 12. ¡Qué coincidencia! ¿Saben quién estaba ahí también? Eduardo Gabor. ¡Qué coincidencia, che, amiga y amigo! No importa. Doctora, quiero que me lea la grilla que usted Sí. siempre prepara para que ya mismo vamos a tener a nuestro invitado y vamos a contar un poquito por qué él va a ser parte del equipo también. Vamos a saludar a Juanca Sí. Alegranza. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo no voy a estar? Linda, te saludo a vos. Juan Carlos Colomina, salido los tres actores, gracias, un saludo. Roberto Postiglione, ¿cómo estás? Siempre ahí, Roberto, pensamos diferente, pero siempre presente. Sí. Debe ser un tipo Qué encantador. importante, ¿eh? ¿Sabés qué importante sería Postiglione también, ¿no? En la mesa de Me la polémica, ¿no? gustaría que esté en la mesa de la polémica, Postiglione. Me Tengo otros nombres gustaría. también, ¿eh? Tengo otros nombres para la mesa de la polémica. ¿Querés que los Me tire? ¿O van a salvaron. hacer mucho ruido? ¿Eh? Mirá, ¿Los Juan tiro? Calegranza. Miraba a las viudas de Nadur porque ustedes no estaban. Ya. Ah, me río, las viudas de Nadur, me río. Sí. Gracias, Que gracias, Alegranza. no se dieron Ahí cuenta. No estamos. se dieron cuenta. Sí, gracias por el mate, tallarico. A mami. Mario Quemero, buenas noches.
Cobré derecho a autor, Doc, cobré derecho a autor. No, la polémica que me era fue una cosa que surgió en 15 minutos, que le dije, doctora, tenemos que hacer una previa, y lo pusimos en el grupo. Meto a los amigos Ya. de siempre y hagamos polémica. Oh, ¿hagamos polémica? Bueno, hagamos polémica. Polémica, primera. Y quedó Sí. el título, y se va a llamar, y va a salir pronto, con horario, todo, y vamos a darle para adelante. Natu Vargas, ¿cómo estás? No te conocía. Orotuma, querido Orotuma, de Solo Deportes. Natu Vargas, mi Cordial, vecina, Eduardo. hermano. Cañeta, recién terminamos transmisión en Perú, en vivo. Sí, ayer Sí. nos pisamos, compañero de Perú. Un día vamos a invitarte, ¿eh? Miguel, si tenés el teléfono Orotuma, vamos a invitarlo al amigo para sacarlo al aire, para que también polemice con nosotros sobre el fútbol peruano, las diferencias sobre el fútbol argentino. Sería muy Vos sabés bueno, que tiene muchas ganas doctor. de hablar, ¿no? Sí, sí, Tiene sí, muchas sí. ganas de hablar. Eso me estaba diciendo el otro día que hablamos con él. Y un beso grande a mi vecina Natu Vargas, ahí que está acompañando. Ah, bueno, Bárbaro. no, no conozco. Adriana Valerio, ¿cómo estás? Anoche estuve en cancha, ¿cómo no me puse a transmitir? Lo podés hacer, podés participar del programa. Polémica. Nos mandás por Messenger a cualquiera de los tres. Y cuando salga el programa, vamos a ir rotando la mesa con invitados. Vicente Olea, ¿cómo estás, querido? Y se saludan entre todos. Vamos a tenerlo. Y yo, doctora, si me permite, primero lea la grilla y después voy a presentarlo, querido amigo Rivadero. Así que, Bueno. Rivadero, Santis, no hablemos todavía, vamos a escuchar su voz después. Doctora, grilla. Bueno, voy con la grilla más o menos. Preparé estos los siguientes temas. Bueno, el partido de ayer, una síntesis muy acotada, porque creo que ayer más o menos se dijo todo. Vamos a agregar lo que pudo no haberse dicho ayer, las figuras, el VAR, contratos nuevos, la rescisión de Marcos y otras rescisiones, próximas contrataciones, reunión de comisión directiva hubo la semana pasada, que como no tuvimos programa el domingo no lo pudimos decir, tengo varias noticias, varias novedades respecto a esos temas que se trataron, citación a la sub-20, cuáles fueron los convocados de Huracán, los cambios de las fechas, parte médico, resultado de reserva de inferiores que jugaron en Santiago del Estero y la parte social. Lo que pasó el viernes en la sede y otros deportes, si es que llegamos a meterlos, el vóley, el hockey, el boxeo, el fútbol para ciegos. En estos momentos está jugando el futsal femenino, acá cerca en Riestra, y el masculino, hockey sobre césped femenino que hubo ayer, y en la semana también hubo otros partidos de hockey sobre patines masculinos y femeninos. Eso es todo lo que tenemos y lo que se pueda ir agregando, porque siempre a veces algo más hay, ¿no? Para agregar. Es verdad, es verdad. Ahora sí. Hoy empezamos a las 21 porque queríamos volver al horario tradicional. Pero vamos a ir teniendo conversaciones porque a veces se hace muy tarde y todos tenemos que trabajar. Yo tengo un gorrito de Huracán. Yo quiero que se presente con nombre y apellido, edad, fecha de nacimiento y socio número, como hicimos todos. Y que acerque a la cámara el gorrito que tiene, si es tan amable, amigazo. Muy bien. Empezamos por el gorrito. Ese El va por gorrito de ahora. Huracán. Muy Ese va bien. por Y ahora. además, primero, antes que nada, saludo a todos ustedes, la doctora Pelado y ¿Hola? Eduardo. Buenas noches. Me ¿Hola? gustaría que Eduardo, que el pelado se ponga la gorrita también, porque la tiene, creo. Ahí voy a buscarla. Ahí voy a buscarla. Dale, dale, anda. Moment, please, Bueno, amiga. yo soy ¿Qué Oscar vendo? Rivadero, socio 1496, 70 años, porteño de ley, nacido en Virrey Liniers 2065 y Las Casas. Por razones de la vida me tuve que aislar en Córdoba, por razones laborales, en realidad. Pero bueno, siempre pendiente de lo que pasa en el club. Tuve participación con las inferiores de Huracán en la época del presidente Padra,
Y bueno, siempre atento a todo lo que pasa en el club. Eso es más o menos la Bueno. historia mía. Soy hace 50 años, 55 años que sigo Huracán, porque mi padre me hizo de Huracán y bueno, sigo su tradición. Así que Tengo una bueno, pregunta. contento de participar en este programa. Gracias, Tengo una Ricardo. pregunta. Gracias, Ricardo. Esta amable señora se asoma detrás suyo el banderín de la Peña Tony No. Mohamed de Miami, que Sí. es. A ver, que lo dé vuelta. Que lo dé Pero no vuelta. se engañen porque mi señora es de Boca. Ah, ¿está firmado Hay que ese echarla. banderín? ¿Está firmado? Sí, ¿Está está firmado? firmado. Mostrame la firma. Esperá Mira. que la voy a hacer trabajar un poquito. Y ese es el secreto de Oscar. Nos va a truchar la. No, mentira, es una joda, Oscarcito. Bien. ¿La vieron? Ay, Están las firmas ahí. está Sí. perfecto. El programa del Bueno. pueblo y para el. Ahí está, ahí Y está. además, Oscar. quiero acotar que me llegó una sorpresa en las firmas, porque Sí. apareció la firma de una chica de apellido Delgado, y la verdad que me emocioné porque resultó ser la ¿Eh? hija de un jugador extraordinario que tuvo el club, que fue Víctor Hugo Delgado. Entonces, más alegría todavía de tener la tradición de su hija en mi banderín. ¿Lista? La hija, la Gracias. ex, la hija de la Cuesta. Ojo, palabras mayores. Bueno, También. pero ya Albertina, con Albertina estamos en contacto todos los días. Muy Nos hicimos bien. amigos La y la mía. Ahí, yo te puse con sí. cariño, porque Sí, con soy medio así. cariño. Soy medio así. No, mentira. Oscar, yo me voy a tomar el atrevimiento que me digas a qué te dedicas o nombrame tu emprendimiento, como si fuera ya parte de un chivo anticipado o de otra cosa. Bueno, yo estoy radicado en Córdoba desde el año 90, cuando vinimos a poner con mi señora la empresa RIM SRL, que vendemos descartables. Y bueno, a raíz de eso, el emprendimiento fue creciendo y bueno, y somos uno de los líderes en la provincia y de acá atendemos muchas provincias del norte del país. La idea nuestra era venir a Córdoba, estar unos años y volvernos, pero la verdad nos fue muy bien y bueno, después mi hija que vino con nosotros se casó, tengo un nieto cordobés, así que es muy difícil hoy volver a Buenos Aires. Así que eso es más o menos mi historia con respecto a mi vida, digamos, privada, ¿no? Bien, y esa firma, ¿podrá publicitar en este programa? Sí, como no, justamente hemos hablado nosotros y la idea mía era precisamente lograr que nuestra empresa apoye lo que ustedes realizan en la radio, ¿no? O en este caso en YouTube. Porque Gracias, me parece Oscar. básicamente porque ustedes, mirá que yo veo otros programas y escucho, pero básicamente ustedes le dan oportunidad a todo el mundo a expresarse. De distintas banderías políticas, he escuchado críticas de todo tipo y colores, y realmente ustedes son del pueblo, de Huracán, y quieren al club, porque han hecho cosas, yo he visto cosas que ustedes hacen que realmente, yo a mi edad, ya directamente, olvídense, pero chupar frío, desprecios de Locura. jugadores, desprecios de dirigentes, desprecios de gente que no está en este momento con este gobierno. Entonces, todo eso me hizo pensar en apoyarlos y bueno, así vamos a hacer. Eres ¿Sabes? muy ¿Puedo decir bienvenido, algo? Muy muy agradecida, agradecido sí. que aportes a nosotros y con ese aporte nosotros vamos a cambiar el sistema
y Exacto. van a poder Más participar más que personas, menos. exactamente, más gente. Si Esa es me mi permitís, idea, que mucha gente claro, de que todos Huracán participen. A nosotros nos aporte. interesa la opinión del otro. A nosotros nos interesa Es, mucho la opinión del otro. Damos la sin nuestra ningún interés. y Yo valoramos lo la que del otro quiero es que también. todos los huracanenses se expresen y digan lo que tenga que decir, porque Y sí. sinceramente lo que nosotros opinamos es lo que vemos. Y sin maldad queremos que Huracán crezca y que Huracán sea un Por club supuesto. potable para el país. Y bueno, Por a eso supuesto. apunto. Exacto. Y acá vamos a encontrar la unidad. Acá vamos a encontrar Por cerrar favor. la grieta. Acá vamos a encontrar que se lleguen las partes a poner de acuerdo. Acá vamos a tratar de que todo sea por el bien de Huracán y que se realice realmente o se cumpla lo que somos. Demostrar que somos ese extra grande. ¿Eh? Nos falta todavía Y en podemos socios. hacerlo porque tenemos que dejar de ser Luna de Avellaneda y pasar a ser Huracán del 73. Ese es el Exacto. objetivo que tenemos que lograr. Qué lindo sería. Exactamente. Exactamente. Bueno, chicos, yo Sí. voy, Adrián Memoria, ¿cómo estás? Orotuma, bueno, un abrazo de gol para nosotros. Bueno, está Alegranza, las mismas gorras, dice. Fabián Cornejo, vamos, empezamos por acá. Otra vez jugamos después de las 21, de las Es 21, cierto. los de la zona, tenemos medio de transporte a las 11 de la noche. La última vez llegamos a Catán a las 2 de la mañana. Tienen Tiene que razón. tener. Sí, pero hay Tiene razón algo el de la señor. zona oeste. Tiene Miguel, razón. ¿hay algo de la zona oeste? ¿Hay algo previsto de la zona oeste Sí, que obvio, salga? obvio que lo he previsto. El martes sacamos justamente a la Peña Oeste también, con Mar del Plata y con la Peña de Berazategui, que son las tres que hasta ahora sé que van a sacar micros. Así que a las 22 horas del martes del Sentimiento Quemero lo vamos a poner al aire a las tres peñas que van a traer los micros para la gran fiesta que va a ser este domingo contra River. No sé si hay otras peñas, pero estas Mar tres del son las que Plata. estoy Sí, Mar sabiendo. del Plata. Mar del Sí. Plata, sí, Mar del Plata, Berazategui y la Peña Oeste, las tres que van a sacar micros. Las tres las vamos a tener el viernes y vamos a decir el martes, ¿no? Y vamos a decir de dónde y cómo tienen que hacer para contactarse. Así que estén atentos, que la Peña Oeste también saca micros. Perfecto. Tengo Gustavo para. González. Sí, Sí, doctora. tengo para decirle a Cornejo que está todo muy lindo, queremos jugar más temprano, queremos que la gente llegue bien a su casa, pero el que marca gente y pone la hora es el que corta boleto y es River y la televisión y los partidos con los principales equipos se juegan en horario central por la venta de publicidad. Bien. Gustavo González, buenas noches, gente linda. Es otro de los hombres quemeros que puede participar del programa. Juan Calegranza, ojo, Oscar, sos el número 12. Dice Ya lo Alejandro. sé, así que Eduardo. tranquilo. Eduardo. Ahí estamos Sí. viendo también Osvaldo Rochiano, Sí. que nos dice que la costa también va a sacar micro. Así Sí. que después, Carlos, te voy a mandar un mensajito para ver si querés también salir el martes y darnos ahí algunos mensajes de lo que van a hacer. Sería buenísimo. Así que también la costa va a traer micros el domingo. Para ver el partido contra River, ¿eh? Y puedo Bien. acotar algo. Me gustaría que Sí, la dale. directiva de Huracán, los dirigentes, pongan una entrada económica para los que no son socios. Huracán debe recibir el domingo al equipo con toda la cancha llena para demostrar que somos un grande, que somos el sexto grande. Y para eso necesitamos que la dirigencia llene la cancha. No hay otra forma. Los socios solos no vamos a poder. Entonces, yo, ejemplo, yo mis entradas siempre se venden, yo nunca las compro. Las comprará alguien y se las darán. Pero la idea es que el Palacio Tomás Aducó el domingo a las 9 de la noche esté repleto de hinchas de Huracán. Nada de neutrales ni nada. Y demostremos que
Yo estuve viendo el partido ayer de Lanús y River, y nosotros tenemos grandes chances de hacerle un buen partido a Sí, River. sí, Hay que sí. planificarlo bien, confío en Dabove que lo puede planificar. Necesitamos dos wins bien rápidos y jugar bien al contragolpe. Me parece que esa es la forma de poder ganarle este partido. Pero la gente tiene que entrar con una entrada económica, todo lo que no sean socios. Es mi opinión de afuera, ¿no? No, ¿eh? Doctora, creo que Mensaje. hay una base de entrada, creo que es 1.600 pesos la popular, creo que es en todos los partidos. Doctora, me puedo equivocar, ¿eh? Sí, ¿Puede ser voy que... a revisar, a ver, espera, espera, voy a revisar cuál fue el último, cuánto cobraron la última, que acá cuando se ponen en venta te... Algo así, es porque, ¿sabes lo que tratan? Tratan que sea el mismo precio de la cuota, porque así la gente, en vez de ser no socia, se hace socio. Eso es lo que tratan de hacer. Y en estos partidos, cuando, como se le vende al no socio, generalmente los visitantes vienen. Pagan y vienen, sabiendo que hay venta de entradas a los socios, vienen. Yo sé que hay mucha gente que va igual. Lo que pasa que, bueno, obviamente se sientan en algún sector, cosa de no, de estar bien disimulados, ¿no? De que no se den cuenta que son visitantes. Acá tengo los precios, pero el del partido anterior, yo no creo que haya habido un aumento. 1.600 es la Bonavena. 1.600. Claro, sí. Dama No, jubilado no, que... 900 y menor de 12 años 700. No socios. Bien ahí, bien ahí. Lo ratifica Adriana Valerio, 1.600 pesos. Gracias, Adriana. Ah, ratifica, ¿Viste? Muy bien, bien. bien. Voy Bien. rapidito con algunos mensajes. Gustavo Alberto Torres, buenas noches, buen programa. Gracias, Torres, por estar ahí. También dejaste a las viudas de... Porque... Vi un ratito. Miguel Flores, buenas noches, saludos de Salta. Necesitamos tener mejores relevos, es fundamental, abrazo Quemero. Empezamos ahí, porque yo creo que ya con el arquero, el 3, y salvo que se venda alguien, ya creo que se baja la cortina, muchachos, porque la realidad... Eduardo, Mira, a mí me gustaría, perdón, que sí, Lucas dale. Gamba fuera Ah, bueno. convocado para el equipo. Sería muy Mañín también bueno. queda libre, ¿eh? Mañín también queda libre. Otro Mañín de gran Tigre queda delantero. Mañín de Tigre queda libre. Goleador. También. A Gamba, si me consiguen el teléfono, Lucas, Llámalo. pasa. O algún dirigente, si me lo quiere pasar, yo le hablo a Lucas. Yo le hablo. Creo que lo Me tengo, Edu, comprometo. ¿eh? No sé si es Y lo el mismo de llamamos antes. mañana. Lo Creo que llamamos lo ahora o tengo. mañana. ¿Qué hacemos? Si al técnico le gusta, yo me comprometo a hablarle, ¿eh? Es un tipo sensacional. Todavía le deben plata, ¿eh? Sí. Si no lo ven, todavía. No, Terrible. no, no está de más. Mi mamá No, dice no, está no, de las más. deudas son terribles. Las deudas Pero son no hizo terribles. juicio. No hizo Formación. juicio. Me lo dijo No, él. no. Me lo dijo él después del partido de Rosario Central. No esta dirigencia. Le deben plata. ¿Listo? Ya está. Es Bueno. información. Las deudas Seguiré. pasan. Está en la Pasan de gestión bolsa. las deudas. Está en la Las bolsa. deudas pasan de gestión. David Por Púrpure eso. dice, Gamba no rindió en Huracán. Está No. loco. ¿Cómo? Nah. No para tanto, no, David no, no. Púrpure No, dice, no, no, Gamba, no. No, no no. vamos a comparar a Gamba con Coniglio, ¿no? No. Por No. favor, Mendoza. Sí. Claro, Gamba, todo. no. Nada que ver. Por Es más, favor. lo sentimos un montón nosotros. Si ustedes se acuerdan, cuando jugaba Briasco, el chico en el 9, el que no me acuerdo quién era, y él en la punta izquierda, el equipo funcionaba bien, con Damonte de 5. No, Alfaro le sacó jugo, mucho jugo a este jugador. Ay, pará. Orotuma. Gamba. Sí, lee ese mensaje. Escuchen esto. Sí. José Léalo, Orotuma. doctora. José Orotuma. Listo. Todo Latinoamérica y Europa lo está viendo a Globo de Primera en vivo. Estoy conectado en simultáneo. Un abrazo. Gracias, Orotuma. Muchas Vamos, gracias. abrazo.
a toda Latinoamérica, Ahí estamos. hablan en castellano en Europa, y good night English, benvenuto a los italianos, etcétera, etcétera, etcétera. Salute, Vio que salute a Japón todos. tiene. En Japón también. A ver, algunas palabritas en japonés. No, no, no. Arigato, No. arigato. ¿Está bien, doctora? El Muy arigato. Sí, bien. puede ser, Muy puede bien. ser, puede ser. Viste que no te vas a arrepentir, Rivadero, de invertir, ¿eh? Te pueden llamar de países limítrofes. ¿Quién te dice? Bueno. No, no, pero les digo la verdad, mi intención básicamente es con el club y con ustedes, o sea, no, no, acá no hay ningún interés No, perdón. de Pero nada ¿cuántos goles porque... hizo Gamba? ¿Cuántos goles hizo Gamba? Pregunta ¿Cómo? acá. ¿Cuántos goles hizo Gamba? Pregunta David Purple. Mira, no Que quiero cuente. exagerar, pero deben haber sido de 10 a 12 goles. Y Y hoy las eso es un buen asistencias. promedio. No, no, Tal las vez menos, ¿eh? asistencias. Más asistencias hizo. Sí, aparte, vamos a Es decir la la asistencia. verdad, del minuto 0 al minuto 90, Gamba jugaba todo el partido. Sí. Sí. Mucho sacrificio tenía. Sí, la verdad que corría mucho el petiso. Mucho sacrificio. Sí, es cierto. Es lo que necesita Sí. Huracán hoy, sacrificio. Y muy predispuesto a hablar, ¿eh? Siempre con la mejor onda. Miguel, vas a hacer el tambo, dice Aleganza por el Piluso. Nicolás Espina, amigazo, ¿cómo estás? Carbone, ¿por qué Huracán no trajo al jugador que quedó libre de Central? Salía muy caro para Huracán, se lo llevó a la academia. Saludos a la mesa y a Valentina. Ah, quiso el gol Quisiera hoy. participar. Ahí Sí. está, ya tenemos a Nico Espina que quiere participar del programa, así que va a ser nuestro próximo invitado. Espina, después, yo recuerdo, creo que tengo tu teléfono, pero por si acaso, por Messenger, mándamelo de nuevo, que vas a ser partícipe también del programa. Bienvenido también, Nicolás Espina, socio, un hombre grande que estuvo en los estudios de la 840, te cuento voy a la gente, doctora, y nos Sí. hizo emocionar demasía hace un par de Sí, años ¿te acordás? con una Sí, me carta muy, acuerdo. muy sentida Chicos, a los. les quiero aclarar una cosa que ahora estoy mirando acá mientras estoy revisando lo de Lucas Gamba que no encuentro. Vi el club del cual procedía cuando vino Huracán, les cuento, y con ese sí tenemos juicio por Lucas Gamba, que es Deportivo Maipú, que está reclamando algo en la justicia, pero no me acuerdo cómo está apelado ese juicio, no me acuerdo cómo está todavía. Les cuento que con Vio que Maipú sí tenemos. Se presentó para pedir sí. derecho de formación, algo se presentó, algo de eso. Vio que no le mentimos. Ahí la doctora ya lo dijo. Se le debe plata. Si no es a él, al club, lo que Ah, sea. al Se le debe. club, al club. Está judicializado. Igual. Algo hay. Algo hay. Aplaude Dani Ávila, Alegranza, aguante Rivadero, Huracán, todo sin pedirle Eduardo, nada. Eduardo, Sí. Dani Ávila es justamente uno de los Exactamente. responsables por lo que es la Peña Oeste. Para sacar los micros. Así que también un abrazo muy grande, Dani. El martes va a estar en el programa y agradecemos que desde el oeste también saquen micros para mucha gente que viene desde Moreno y va bajando todo hasta Parque Patricios. Bien, bien. Perfecto. Aguante arriba, Huracán, todo ya le dije. Me hace falta un sponsor, dice Alegranza. Y Bueno, hablemos, Alegranza, Esperanza, capaz suena que que también. nos cantamos un. Si me dejás cantar un tango a dúo con vos, podemos hablar. No, un 20 Uy, 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 después. qué lindo se está poniendo Un par esto. de 20. 20 de las No. presentaciones o de las ganancias de la venta. Viene bien. Nos falta el programa de canje, Eduardo. Nos falta el programa de compra, venta, canje. Nos falta ese. Nos falta esa tiendita también, ¿eh? Otro más, ¿eh? Roben nomás, roben. Roben programa, vamos. Roberto Postiglione, me tenés que escribir como hizo Nico Espina. Me gustaría estar en el programa, por más que pensemos diferente, sería buenísimo. ¿Sabés por qué? Porque es una charla de café y nos vamos a llevar bárbaro. ¿No es cierto? ¿Puedo acotar algo sobre Postiglione? Dale. Sí. Yo lo escuché ese día. Me parece una. Primero es una persona preparada porque es abogado. Segundo, porque
No sé dónde pueden haber diferencias cuando todos somos de Huracán. O sea, el gran problema de Huracán somos nosotros mismos, los hinchas de Huracán. Entonces, si Postiglioni quiere que Huracán crezca, que Huracán figure, que Huracán avance, no veo cuál es el problema. Que si él le gusta un presidente u otro. Acá no tenemos que hablar de presidente, tenemos que hablar de hinchas y del club, que Muy nosotros somos bien. los que lo tenemos que defender, los que votamos. Una buena Y otra noticia, cosa una buena que quiero noticia. reiterar, ya que aprovecho, es que quiero votar en las próximas elecciones desde Córdoba. No quiero viajar en avión para ir a votar, quiero votar desde mi provincia. Bueno, tenemos que ver Perdón por el chivo. cómo lo podemos trabajar eso. Vamos a tratar de hablarlo con el presidente, con Sí. David Garzón, Bueno, yo les que es quiero un hombre. decir, por ejemplo, que en agosto viajo para Buenos Aires por temas familiares y me gustaría ir a la sede y hablarlo esto, con quien tenga que ser. Buena Te idea. va a recibir, te va a recibir. Vas, Buena idea. avisás, pedís Sí. una audiencia y te va a recibir te va a recibir muy bien, ¿eh? Quédate tranquilo. Perfecto. Te tomo la Te va a palabra. recibir. Lo mejor que escuché, deja de ser Luna de Avellaneda, lo dijo Rivadero hace un rato. Miguel, dijiste tenías una noticia buena. Bueno, que acaba de empatar Arsenal Argentino Junior, que eso también nos da la posibilidad de estar ahí. Vamos a ver si Arsenal hace un poquito más de fuerza. Justamente estamos entre los primeros puestos de la tabla de posiciones y este empate por lo menos lo va bajando un poquito Argentino Junior. Hay que esperar los resultados de mañana. Así que, bueno, buenas noticias. Silvia Quemera, ¿cómo estás? José Hola. María Sánchez, querido, si estás y querés entrar un ratito y nos contás la vivencia en Santiago del Estero de las inferiores, sería espectacular, porque Qué sacaron experiencia lo excelentes de José resultados. María, ¿eh? Ojalá. Que entre Sánchez, la verdad, un genio Sánchez, que por favor que pueda entrar. Ahí está Rogiano, que ya lo. Rogiano, voy al oculista ahora en la semana. Rogianito, ahora sí, palmó la computadora, doctora. Bueno, te ayudo yo. Bueno. Ahí voy. Sí, es el Sí. ventilador, que me parece que se calienta y se apaga. Oh. Bueno, Bueno. justo se están preguntando, hola José, ¿qué tal el viaje? Muy Sí. bien. Totalmente cierto con los horarios. Yo llego a Cañuelas a las 5 de la mañana, dice Vicente Olea, Sí. que es también amigo de la casa, y a las 8 se tiene que ir a laburar. En serio, ¿qué horarios feos nos tocaron este torneo, chicos, hasta ahora, eh? ¿Qué horario La verdad que feo? sí. La verdad que sí. Bueno, pero ¿sabes qué pasa, Eduardo? Huracán no puede jugar. No, no puede elegir los horarios. El tema es todo, es de la televisión. Entonces nosotros estamos exentos a lo que deciden los demás. No podemos Exactamente, decir sí. nada. Nos dicen a las 12 de la noche y jugamos a las 12 de la noche. Queda otra. Exactamente, es así, lamentablemente es así, especialmente con los equipos grandes, siempre te va a tocar horario central y domingo, y si no te toca domingo es porque ellos tienen copa, entonces les conviene adelantarlo, o el viernes o el sábado, ellos manejan la agenda y la Exactamente. televisión, obviamente, que es la que paga, es la que también dispone los horarios que tiene para su publicidad también, porque le conviene que los principales equipos jueguen sus partidos en el horario donde la gente la tiene más conectada y vende más alta la publicidad, más cara. Pero Y hemos de jugado 9 a con un 11 el presente domingo de lo exactamente. matan a la nata, pobre. Y además, bueno, sí, y bueno, pero bueno, es así. Es así, vos sabés que es Lo que así. le pido a la gente. Que la gente vaya el domingo, que se van a llevar una sorpresa. Huracán va a ser el partido de su vida. Están Y lo va a levantados, ganar. Flaca. Están Sí, levantadas. estamos agrandados. Está Coincido levantado. con vos. Coincido. Coincido. Vemos que es así. Se me borraron algunos Y no mensajes toquen cuando. nada, dejen el mismo equipo que arrancó con Colón. Colón. Hay que dejar el mismo, tienen que arrancar igual. Perfecto. ¿Coincidís, Perfecto. Miguel?
Estoy leyendo los mensajes ahí, perdón, no Dale. estaba viendo alguno de los mensajes, ¿no? Que decía justamente, Huracán no tiene peso nunca, que piden van a dar ahora para los demás, le cobran, pero a los demás les cobran todo. Yo creo que sí estamos teniendo peso, ¿no? Cosa que antes no estaba pasando, estamos un poquito mejor que antes, por lo menos es lo que Pero, creo yo. perdón, ¿el peso dónde se mide No. también? Se mide en el arbitraje y en No. el VAR. Y el VAR no nos quiere. El VAR ayer ignoró un codazo. Es la segunda vez que ignora un codazo en un Sí, partido. ¿Y me señor. vas a decir que Sí, Colón tiene doctor. banca? No, no nos quiere a nosotros. No es que Colón tenga Sí, banca. No nos doctora. quiere a nosotros. Yo de Racing te puedo decir que el presidente de Racing tiene un manejo con eso del arbitraje. Pero en el partido de ayer. No nos quieren a nosotros. Está clarísimo eso. Tiene razón, ¿Sabes? Miguel, porque Farías le pegó un codazo tremendo a, no me acuerdo ahora quién fue, y después la jugada del penal la hace él cuando tendría que haber sido expulsado. A ¿Qué Soto? Mirá, ayer echaron a un Claro. jugador de un equipo por lo mismo. El VAR paró el partido, lo miró y lo echó, creo que no sé si fue uno de Lanús y River. Fue así. ¿Y Mira. cómo? ¿Y en el partido de Huracán y Colón no lo ven eso? No, Es muy evidente que no no existe, no bombea. existe. Y No ojo con el existe, no partido con existe. River. Mismo hoy vi jugadas. Sí, también vi ¿Sabes qué jugadas pasó? hoy vi jugadas que podían haber sido offside de Racing. Hoy vi jugadas. ¿Y vos te pensás que el VAR volvió hacia atrás, como nosotros nos volvió hacia atrás No. en jugadas con Rosario y con Barracas? No, o con Racing. No, no volvió atrás esas jugadas. Entonces no puede ser. Que con algunos equipos la ley es de una manera y con otros es otra. ¿Por qué? Porque se eligió el Ale, sistema belga. acá Laborato está diciendo justamente que ¿dónde está el peso? Decime en cuántas jugadas nos benefició el VAR. ¿Cuánto No, nos perjudicó? ninguna. Tenemos cero peso en AFA. Sí, elegimos el peor sistema de VAR, el sistema belga, que es un sistema homónimo, ¿no? Con otra letra en el medio. Elegimos el peor sistema de VAR. Bueno, pero quiero Rápidamente. decir algo. El sistema del VAR se basa en la televisión. No es un sistema, digamos, por fuera del sistema televisivo, digámoslo, porque acá estamos equivocados nosotros. Creemos que trajimos la Tecnología no. tecnología europea Está y mal, resulta sí que está mal. tenemos la tecnología de la televisión argentina. ¿Y cuál es el Está tema mal, entonces? ¿Para qué queremos un exacto. VAR? Exacto. Tendrían que tener cámaras No lo sabe propias. nadie eso. No lo sabe Exactamente. nadie. Y bueno, No es ahí lo mismo, está. no es lo mismo. Sergio Fabián Luna, Gustavo González, bueno, Derby Parfus ya lo nombramos, Daniel Rusene dice Chávez y Gamba, sí, asistió Gamba, asistía al Gordo Chávez, en otro momento otro que jugaba, es verdad, Gamba rendía, hay gente que no sé qué ven, dice Adriana, el negro Chávez el mejor, bueno, en su época. Está enfermo Bueno. este personaje. A decir que Gamba no rindió, fue lo mejor que tuvimos después de Bueno. Puceto. La realidad es esa: después de Puceto, Gamba fue el que más rindió en estos últimos tiempos, ¿no? Estamos hablando, Alfaro lo chicos. hizo, Alfaro lo hizo rendir a Gamba al máximo, Alfaro. Bueno. Estamos hablando, estamos comparando un jugador en la escasez. No lo podemos comparar ni con Espinosa ni con Puceto. Dentro de la escasez, Gamba reunía las condiciones, más o menos estaba a la altura de lo que era Huracán en ese momento. El VAR es un Jorgito curro. El VAR es un curro. Ahí dice Bueno. Elena Valencia, ¿no? Sí, es un Digan lo que curro. sale por semana. Y Carísimo sale. eso, y Hola, José. eso, y eso, vamos, va José. Sánchez, genio. Déjame terminar una frase. Y eso que en las inferiores no hay VAR. Porque si no, hay un partido que me quedé con la. Que fue un penalazo en la quemita, y terminamos empatados y podíamos haber ganado. Ahora sí, ¿no es Eso fue cierto? un robo a mano armada, fue. Un Terrible. robo a mano armada. Es terrible, sí. Terrible. ¿Cómo va, Josema? Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Doc.
Rivadero mío, Hola. Rubén. Bien, ahí Bárbara. disfrutando de esto de la Maravillosas Superliga. noches. Maravillosas Sí, noches. sí. Lamentablemente no pudimos ver el partido en el viaje porque había conexión Claro. muy cada Muy tanto mala. y bueno. Pero Cada sí, día más feliz, estuvo. José, ¿eh? ¿Cómo? Cada día más feliz te veo. Esto de acompañar a los pibes, Y cada vez no se te va disfruto la sonrisa. y no se me va la sonrisa porque encima voy conociendo gente del interior que me deja muy conforme y me deja muy feliz de la atención, de la humildad y de cómo entienden lo que es el fútbol de inferiores. Y bueno, tuve la oportunidad de estar con el presidente de Central Córdoba, con el ingeniero José Félix Alfano, que no viajó a Córdoba para ver a Central Córdoba con Talleres, pero se quedó ahí en el predio y estuvimos hablando bastante. Hasta metió una chicana que le queríamos robar a Rondina en algún momento, Mira, que habían sondeado sí. a Rondina. Bueno, pero eso lo sabemos todo, de que habían sondeado a Rondina, así que no es ninguna novedad. Sí. Igual. Pero bueno, la verdad, me llevó una impresión muy, pero muy buena y la atención, la humildad y la calidez que tiene la gente de Sí. Santiago para con nosotros, la verdad que fue Qué espectacular, realmente. recibimiento. Qué recibimiento en el hotel, ¿no, Josema? Qué Sí. buen No, recibimiento. no, Qué increíble. lindo. Nunca imaginé, nos trataron como un plantel de primera división. Sí, vi la Exactamente foto. igual. Exactamente igual. La verdad. Ya publicamos la foto que Sí, sí, mandaste. sí, sí. Y había muchas más fotos del estadio para poder subir, pero es como por ahí cansar un poco a la gente, entonces subimos las que a mí me parecían que podían sobresalir, pero la verdad, igual la gente del Estadio Único nos abrió las puertas, nos llevó a recorrer el estadio, el museo. La verdad, por eso te digo, como si fuera un plantel de primera y bueno, Huracán es de primera, así que esa es la Claro. realidad. El Viste globo es la de primera. Y no sabés, Sánchez, cuando vengas a Córdoba. Ojalá Te voy a mañana esperar que yo nos toque viajar. personalmente. Y sí, nos queda nada más que Mendoza este año por viajar un viaje largo y después, bueno, el más cercano tenemos Santa Fe con Colón. Así que cuando nos toque Colón, y este año nos tocó unos viajes que no son tan excesivos como el año pasado, ¿no? En el museo viste la estatua de Houseman, ¿no? Sí, está la de Houseman, Galván. Aparte, bueno, la verdad que yo me quedé impresionado porque un estadio, mire, cuando te quedás con la boca abierta, una cosa es verlo por televisión y otra cosa es cuando estás ahí. No, es impresionante. Es un estadio al estilo europeo, sin duda. Los Sí. vestuarios y todo lo demás, quizás para la capacidad de la gente es muy poca, porque para el público sentado, totalmente todo sentado, es para 28.000 personas nada más. Y No, pareciera que no fuera parece. claro, pareciera que fuera para mucho más. Pero Pero, después, claro. si los ubican como corresponde y ajustándose, me decía la gente que pueden llegar hasta 30.000. Pero más de eso Bueno, no. es un numerito, Es un es un número. numerito. Jorge Bueno, Barreto, desde cancha Colón, gigante. un gran equipo hacen, gracias. Adriana Valerio, son como cafierito con el inglés, jaja, una broma. Coromina, por supuesto que Gamba rindió un montón, funcionó a la perfección. Olea, fue el mejor asistidor que tuvimos en la época de, que en esta última época. Purple es mejor que Messi, bueno, ya se empiezan a Bueno. hablar entre ellos. Le hizo un golazo a Colón el día que Domingo lo trató de cagones a los jugadores, dice Ah, Daniel sí. Rusini. Pero Claro. Gamba no vino de Unión. Sí, de Unión vino. Sí. Sí, pero Luna. el juicio es por formación, creo, el de Deportivo Maipú. Lo estoy tratando de buscar. Bueno, búsquelo Es otra cosa. tranquila. Jorgito Barreto, a ver, Miguel y a los tres, te preguntaría también a vos, Josema, si querés intervenir un poquito. A Cúcaro le falta un compañero arriba para, por ejemplo, Blandi o Díaz de Dalmine. Blando es de, no es de Dalmine.
Blando creo que es de este de que jugó, ah, él hizo dos goles en la Copa Argentina, Ay, no me no sé. acuerdo. Agropecuario puede ser. Blando, sí, creo que sí. O No Díaz. sé. Perdón, no sé quién será ese chico Blando, pero nosotros tenemos a Luna. Y si no traemos a Gamba, quedémonos con Luna, quedémonos con los chicos, con Gauto, que no lo están poniendo. Y el otro día en el segundo tiempo, si lo hubieran puesto 15, 20 minutos, estaba muy ligero para hacer un buen contragolpe. O sea, yo creo, yo quisiera hacer una encuesta esta noche con los pocos minutos que nos quedan. Si era necesario traer un número 3 y si era necesario traer un arquero, porque nosotros, si estamos fomentando las divisiones inferiores, como todos hablamos y queremos lo mismo, ¿para qué estamos trayendo este tipo de jugadores? Si tenemos ya reemplazos, tranquilamente, tenemos jugadores de experiencia y tenemos chicos que pueden reemplazar a jugadores que estén fuera. Entonces, si no viene Gamba, lo tenemos a Luna. Para no busquemos ni a Blando, ni a Blandi, ni a nadie más. No entiendo para qué seguir gastando dinero. El Ya plantel está con Miguel, bien. sí, con Miguel lo hablamos. Yo se lo dije al vicepresidente primero, sin ningún inconveniente, ¿eh? Como periodista le dije, yo no quiero un 3 y tenemos arqueros en reserva. Listo. Ya di mi opinión y no se las digo a ustedes. Se lo dije al vicepresidente primero, personalmente. Lo del arquero no me acuerdo. Lo del 3 segurísimo, está grabado. Porque son No, el 3 es una sensaciones. locura. Traer un paraguayo que jugó en Argentinos Juniors en la primera vez. Después se fue allá y no sabemos realmente, porque los videos que te mandan son los videos que justamente promocionan al jugador. Pero la realidad de Benítez no la sabemos nosotros. Pero sí sabemos la realidad de Pérez. Y a Carrizo lo pusimos un solo partido y ni sabemos cómo juega el fútbol. Vamos a ser realistas. Y tenemos a Pavón, que yo lo veo todos los partidos de reserva, es un jugador pero extraordinario. Entonces tenemos tres número tres y traemos un cuarto. ¿A quién estamos dejando atrás? Es, me Rivadero, parece, opinión de un hincha, ¿no? Gastemos la plata en otra cosa. acá Juanca dice, por ejemplo, para mí, si era necesario, la defensa tiene que funcionar de 10 y por izquierda tenemos un gran problema. Un gran problema. Bueno, Alegranza, yo lo vengo leyendo de hace años, aunque ahora Polémica. nos vemos cara a cara, y nunca le gustó Pérez, nunca. Pero Pérez tuvo dos Bueno. etapas. Pérez tuvo una etapa post anterior a que tuvo el problema que tuvo en Córdoba, y el posterior, que fue su nueva incorporación al club. Y eso le costó porque tuvo, no nos olvidemos que tuvo mucho tiempo sin jugar al fútbol. Entonces, eso a la larga, hoy criticamos a Soto, ayer estaba escuchando gente que criticaba a Soto, no nos olvidemos que Soto tuvo COVID y esa enfermedad yo la tuve en abril del 21 y les puedo asegurar muchachos que no es joda, o sea, el COVID es complicado. Entonces, Pero hacer pues es Soto un venía jugando. ¿Eh? José. Pérez ayer estuvo correcto, hasta tuvo una asistencia muy buena. Es Por verdad. eso, no sé por qué lo quieren voltear. Ahora este chico. Es verdad, es José, ¿lo verdad. ves a Yo San abrí la Lisandro encuesta, dije, de tren? ¿Lo pongamos que ves a la San gente Lisandro de tren? decida quién quiere el número 3, a Pérez, Para a mí. Carrizo, a Benítez, y el 60% va a elegir a Pérez. Bien. Para no pisarnos, cuando alguien quiera Manita. hablar, levantamos la manito. Dale, así no nos pisamos. Miguel, vos querías decirle algo José, a Oscar. justamente porque acá David Purple dice, pongan a Zambataro de tres. Marcadores de punta hay. El tema es que, bueno, que tiene que ser del gusto del técnico que está en la dirección hoy. Claro, ese es Entonces, el tema, el técnico. los ¿Cuántos que partidos? hacemos, los que vemos inferiores o lo que. Oh, discúlpame, Edu, lo que vemos inferiores, vimos la reserva, sabemos lo que da Zambataro, lo que da Pavón. Y bueno, pero no, por ahí es del gusto nuestro. Acá hay que respetar el gusto del técnico, ¿no? Él es el que decide.
Lamentablemente ese es Josema, un técnico. Perdón. Tenemos que respetar el gusto de Huracán, del Club Atlético Huracán. No es la respuesta que vas a recibir de cuando, a quien se lo preguntes. Ahí ya hay, diferimos, no estoy de acuerdo, porque lamentablemente los técnicos son los que piden y la dirigencia a veces accede, tiene que acceder al pedido del técnico. Sergio Fabián Luna López, habla del arquero Chávez. La verdad que la atajada el otro día impresionante, y como dije ayer, cada vez me va pareciendo un gran arquero. No, o sea, apoyando a Mesa, digamos, me nublé y dije no quería otro tipo de arquero, y hoy creo que Chávez, la verdad que cada vez está dando más confianza en el arco que Meru. Tenemos cualquier cantidad de mensajes, gente. Lo que importa en la institución, Adriana, yo te apoyo Rivadero Alegranza, Laborato, traería Gamba, rindió, y para que sería buen compañero de asistidor de Cócaro. En cualquier momento te hablo por privado, Eduardo, dice. ¿Por qué no? Ahí se fue Eduardo. Vamos a seguir un poquito nosotros, entonces. Vamos a ver entonces si podemos tratar de ayudar en este tema, ¿no? Dale. A ver cómo podemos. Josema, ¿qué tenés para contarnos, Josema, del viaje a Santiago del Estero? ¿Cómo salieron las categorías en las cuales estuviste vos representando Huracán, ¿no? Como delegado, ¿cómo qué estuviste, Josema? Contanos bien. Sí, como siempre, voy como delegado de las tres categorías. Salimos del estadio de Ducó, se citaron a los chicos 7:30 de la tarde, 19:30, cenaron ahí, cenamos todos ahí, todos los que viajábamos. De repente apareció David Garzón, el presidente, con Abel, en la cocina de la pensión. Bueno, nos saludó, nos dio un buen viaje, se subieron los chicos, llegamos allá, 14 horas de viaje, llegamos a las 12 del mediodía, justo, 12 menos 10, salimos casi a las 10 de la noche. Y bueno, se paró a mitad de camino en Santa Fe. Ahí vino la policía muy amablemente a decirnos que no nos demoremos mucho porque volvía la gente de Independiente que había jugado ahí. Entonces, para no tener problemas, porque se ve que ya hubo problemas en algún momento. Y bueno, así como hablé de lo que fue en Santiago el recibimiento, acá la gente de Huracán, la verdad, la pensión, hay que sacarse el sombrero. Y no lo digo para quedar bien, porque no tengo que quedar bien con nadie. Es lo que veo y lo que vivo día a día. Y estamos progresando, pero muchísimo, muchísimo. Todo cuesta mucho. Todos los chicos fueron con sus uniformes, que hacía bastante que no pasaba. Sí, los vi. Entonces, de a poco se van incrementando cosas, materiales que son necesarios para un viaje. Sí, Edu. Y no pasaba de viajar previo y tener descanso. Nosotros con Miguel, hemos hecho notas después de algún partido que los chicos salían a la noche y jugaban a la mañana. Tal cual nos ha pasado, ¿no? Un partido que fue a Santa Fe, me parece, Eduardo, que salía esa misma noche, ¿sí? Y el otro día jugaban a las 9 de la mañana. Un viaje largo, cansador, y no se rindió. Dormían en el micro. No se rinde. No es igual, vamos a volver al tema de primera, porque hay muchas cosas, hay un montón de mensajes del VAR, bueno, de Gamba. Tocamos un punto débil con lo de Gamba, Rivadero, Tocamos un punto débil. Bueno, y tengo otra. Ahora me la tirás. Déjame decirle algo a José María. José María, estamos en reserva a 3 puntos del primero. Sí. Un partido. Pero mira, cuando terminó el partido, en la utilería, Chacho me decía, bueno, rescatamos un punto. Lamentablemente, por un error que le puede pasar a cualquiera le puede pasar. Pero después, en el partido creo que hizo mérito suficiente como para empatar y ganar el partido, Huracán. Sí, entonces, quizás por la televisión se ve,
por la televisión se ve algo, se ve de una manera, y en la cancha vos ahí ves otra cosa. Pero bueno, ahí tenés lo que es pregonar por el buen fútbol, pelota, nunca perdió el estilo Huracán de jugar la pelota por abajo. Ya ves que no se juega tanto a los pelotazos. Siempre se trata de triangular, de ganar jugadas. Sí, Miguel. No, te quería preguntar justo a vos, José, porque estoy viendo que el último campeón solamente ahora no sacó un empate nada más. Está ahí ante, ¿no? ante último. Pero esto viene bien que vos estás que estás diciendo, Miguel, para que la gente sepa cuando te dicen, y Lanús salió campeón, Boca sale campeón. Bueno, decime cuántos jugadores de Lanús de esta temporada de que salió campeón, cuántos jugadores están en primera. Entonces, eso para avisarle a la gente y hacerle entender de que salir campeón es lindo, pero que me digan el porcentaje de todos los que están jugando en primera hoy, de esos que salieron campeones. Entonces, esto es un trabajo. Hay veces categorías que salen campeonas y no llega ninguno. Claro. Escuchá bien lo que te digo, ¿eh? Campeones y no llega ninguno. Entonces, claro. Sí. Es verdad. Sí, pasa mucho eso, los grandes. Tranquilo con el proceso del Chacho. Ojalá, Dios quiera, que todo siga su rumbo, que Marcelo Broggi siga trabajando tranquilo, que las cosas puedan seguir manteniéndose, porque todas las categorías están funcionando bien, salvo la cuarta de Gaby, que no tiene nada que ver. Pobre Gaby, parece que liga palo por todos lados, pero le tocó la más difícil, de un plantel preparadito, de reserva, que el Chacho le dio una distribución, y él le tocó el trabajo también de ahora con la cuarta, que se le juntó todo lo de la pandemia al Gaby. Todo. Claro. Son tres categorías. Claro. Y claro. Que vamos a esperar. Laborato dice, a Gamba lo mató el proceso del turco Mohamed. No recuerdo mucho. ¿Puede ser, doctora? No, yo sabes que no sé. O Rivaldo, a ver si alguien... Vos. Perdí la memoria yo, no sé qué pasa. No me acuerdo. Gamba se fue cuando Alfaro se fue de Huracán, se fue él. Porque el señor Nadur no arregló el contrato. No, a Mohamed ni lo conoce a Gamba, no. Listo. Saludos. Perdón, yo quiero hablar algo un poquito de lo que dijo recién Sánchez. Yo el partido lo vi de la A a la Z con Colón en la quemita, y Huracán ese partido lo pierde por el referee. Le hicieron un penal. Un desastre el referee. A Dulón. Un desastre. Pero sí. Acá la China cobró tiro libre fuera del área. Si ese era penal, lo metemos. Y además, otra cosa que vos no dijiste, Sánchez, es que Huracán jugó con 5 jugadores que subieron de las categorías inferiores porque están en primera. O sea, y así todo el mantenimiento del equipo se siguió igual. Y es más, de entrada Colón nos acorraló, pero después de los 20 minutos del primer tiempo hasta el final, Huracán manejó el partido muy bien. Con jugadores nuevos. Exactamente. Bien dicho, bien dicho. Es así. Bueno, saludos a Pichi Leiva, no nos olvidemos de Pichi. Ahí está Laborato, tiene su banderín, Pichi, desde la Peña. Gracias, Pichi, por el banderín. Lo tiene allá en Córdoba. Se lo mandaron él mismo, lo quería que mandó a buscarlo personalmente, no, lo fueron y lo retiraron y se lo llevaron a Córdoba. Gracias, Pichi. Mañana tenemos en el programa de la cuesta, no lo rifamos, lo rifamos el jueves, pero ya empezamos otra vez con la ronda de los banderines. Y avísame lo de las entradas para el próximo partido frente a River. Si hay 2 entradas a nombre de la peña Tony Mohamed para rifar entre los quemeros. ¿No es cierto, doctora? Sí, y ya que está, ¿nos podrías comentar, José, cómo salieron los demás partidos de las demás divisiones? Así ya vamos, por lo menos vamos por parte. Vamos bueno, a tener un orden. Yo, como informé, la cuarta división no tiene suerte, y fue un 3-1 abajo, con un gol de Quiñones, que de a poquito va
va mejorando de su lesión que vino y bueno, y de a poco va encontrando el nivel que tenía. Y la quinta división del polaco, con un 4-1 que cada vez está jugando mejor, cada vez le encuentra más la vuelta, con jugadores que, es verdad, como dijo Rivadero, estuvieron dos chicos de quinta división en la reserva, que son Milton Ríos y Arias, Maximiliano Arias Chuchu, que ahí, bueno, el negrito Ábalos, un 9, que no tiene mucha altura, pero juega muy bien con el cuerpo, acomoda bien el cuerpo, definió en dos veces, como hacen los 9, con categoría. Arias Maximiliano hizo el cuarto gol, que fue un golazo. Y después, la gente de Huracán informó que Carrizo hizo un gol, y no fue que Carrizo, fue Maidana el que hizo el gol. Un número 8. Y bueno, y la sexta división, con un 0-0, que se comieron dos goles de última impresionante. ¿Viste de esos que vos decís no puede ser? Pero bueno. Pero va bien. Hora... ¿Cómo? El equipo de Fernández... creciendo. Sí, y bueno, y Ariel no pudo ir porque, bueno, el hijo tuvo un percance familiar, un problemita ahí que lo tuvieron que operar por una quemadura, y se hicieron cargo de esa división Jorge Peanate, que es el coordinador de los preparadores físicos, y el polaco que le dio una mano, y sacaron un empate donde debería haber sido un triunfo. Así que, pero fue una buena jornada porque acá en la quemita también tuvieron suerte, la séptima división vuelve a levantar vuelo con un 3-1. Y, con Adriana, bueno, y Abreu sigue anotando, Gravia y Romero. En octava división, un 0-0. Y en novena división, un 3-0. Con un Toby Gómez que también va a dar mucho que hablar. Cuando la gente que sigue las inferiores y va a ver las chiquitas se van a dar cuenta de que no estoy mintiendo. Borja, que sigue mojando cada fecha. Y Díaz. Así que de 18 puntos son 11 puntos que no es poco, ¿no? No es poco. Es como pusiste vos, Edu, hace dos fechas que venimos, dos jornadas que venimos ganándole a la jornada, para la redundancia. Sí. Doctor, amigue, la novena de Fer Scripis, que nos encantó cuando salió al aire, una nota muy agradable, al igual que la de Santi, del Río. También otras divisiones increciendo, ¿eh? Levantadas, sí. Creciendo. Sí. Levantando. Y cuando te dejan trabajar tranquilo, las cosas salen. Tal cual. ¿Y contra quién juegan en la próxima semana? Contra Patronato. Y después viajamos a Mendoza. Comió 100. Con Godoy Cruz. Está bien. Correcto. Perfecto. La reserva juega, si no me equivoco, juega el jueves en el River Camp. Así que no sé si habrá horario o no. Todos los huracanenses se tienen que anotar ahí en el internet para ver ese partido. Uh-huh. Es la previa del domingo. Es la revancha. Que nos dejaron por penales. Ahí está. Lo que nadie se acuerda es que Huracán pierde la clasificación por penales. No lo pierde con River. No lo perdió en el partido. Fuimos muy superiores en varios tramos del mismo. Muy bueno, es verdad. Sí. Es verdad. ¿Qué pelotazo el otro día, el de Valenzuela, ¿no? El pelotazo de Valenzuela que habían puesto, ¿no? Ajá. Para el gol. Bueno, era gol. Ahí se van dando cuenta de que Huracán tiene un buen material. Entonces, y dos cosas más. Mascherano se llevó a Valenzuela y se llevó a Gauto a la selección de 20. Vamos a contar una cosita. Ya que estamos hablando, vamos a hacer indiscreciones de Huracán. Anoten, copien también. Bueno. Si no terminó el curso de técnico, Mascherano, es otro que dirige por portación de apellido, como Tevez, y les voy a dar otro nombre, y como Gago, el bonito de Gago. Saludos a todos, los quiero, ¿eh? Se la van a agarrar conmigo.
Perdón, no, pero un poco paquito de allá. Que muestren el carnecito, si no. Bueno, y así se sigue enojando Caruso. Se sigue enojando Caruso. No, doctora, no se enoje con Tevez, que nos sacó un clavo. Nos sacó un clavo, Tevez. Bueno. No se enoje con Tevez. No, pero Caruso tiene razón. Tiene razón. El lindo de Gago tampoco tiene carnet, el lindo de Gago, ¿eh? Es muy lindo, pero no tiene carnet. Yo no puedo creer que todavía esté. Mirá lo que estoy hablando, ¿eh? Coco, era los años 90, y cuando y tenía que ir, estaba Coco, y tóquense. Y todavía está Coco, el ex San López, todavía sí, está. Sí. Está atornillado. No lo puedo creer. Yo pensé que era otro, callate, pensé que era otro, no lo puedo creer. No, es Coco. Es Coco. Y ojo con los primos, porque hoy si vieron el partido, los periodistas le están dando una manija. Los periodistas empataron el partido. No fue el periodismo. Una vergüenza. Está sumando por el VAR y por el periodismo que lo empuja. Una vergüenza, está robando de otra manera. Yo sé que es el barrio, que el barrio es difícil, ¿no, José María? El barrio es difícil, hay robo. Pero lo de ellos es terrible por estar acá, que dicen que es zona sur, pero antes la ciudad deportiva era mitad de Pompeya y mitad de Soldati estaba. Bueno, no, ellos quisieron ser de Comuna 7. Listo, vamos, son de la villa, vayan a la villa. El barrio está difícil, pero que choren ahí adentro la cancha, el árbitro y el VAR, es una cosa de locos. Esto no se soporta más. Perdón. Miren qué foto que aparece ahí, Lea o Miguel. Lea lo que dice. ¿Quién es? A ver, ¿quién es? ¡Ay, Albert! Sí, no puede estar hoy. Me dijo que si llegaba, sí se conectaba, pero parece que no llegó. Hola, bueno. Perdón, bueno, no puede estar hoy. Ahí está, bueno. Le mandamos un beso grande, Albert. Sí. Laborato, el bar es River y Boca, y sirve para el Huracán. Gambo y Bartichotto, los mejores delanteros del globo, de Deep Purple, debe ser una joda. Te dije, Alejandro, que se roban hasta la reserva. Y bueno, ya estamos acostumbrados. Con Cordero y Currinca estamos bárbaros. Bueno, Darby Purple está tirando nombres de jugadores que realmente no le gustan. Lo podemos invitar a la polémica, ¿no? Porque siempre hay uno que tiene que ser el contra, ¿no? Tenemos varios nombres para la polémica. Contra. Lo podemos poner pero, a él. Eduardo, perdóname, más, pero. Pero a Currinca, ¿cómo lo critican si no jugó ni 5 minutos? O sea, la gente realmente no sé qué está diciendo. ¿Cuántos partidos jugó Currinca? Nada. ¿Y por qué lo critican? No entiendo. Yo lo conozco desde la sexta. Sí. Pero un jugador que no juega no le pueden criticar. Si no juega, ¿cómo pueden opinar si juega bien o mal si no juega? O sea. Pero eso que antes no se transmitían los partidos, ¿eh? No es como ahora. Antes no se transmitían los partidos, entonces se hablaba muchas veces sin saber, ¿no, José? Sí, mira, yo pedí la mano porque veo que se van a meter en un camino que a mí me gustaría opinar, pero lamentablemente no puedo. Pero hay cosas que no me cierra de la gente que opina. Entonces, como me conozco, yo me voy a retirar, así ustedes pueden hablar libremente y pueden y darle la oportunidad a la gente que no sabe de criticar. Entonces, porque esa es mi opinión, la gente no sabe. El que estuvo adentro, como Rivadero, que tuvo la oportunidad de trabajar con las inferiores, sabe lo que es. Y ustedes que fueron a la quemita, como la doctora, también saben lo que es. Pero aquel que no va nunca a la quemita y critica no tiene el derecho a opinar. Es fácil. Y lo voy a seguir pensando hasta el día que me muera. Entonces prefiero retirarme porque ya informé
y siempre agradezco el espacio que me da Globo de Primera, y ustedes, Miguel, Eduardo, a Doc. Entonces, me lastima, realmente me lastima y me hace mal. Claro. Entonces, claro. Prefiero dar un paso al costado y ustedes siguen el programa. Y bueno, soy así. Quizás la gente dirá, este maricón. Bueno, no soy maricón. Sánchez, me lastima, esto va a cambiar, amigo. Escuchar cosas que no, ya, oler cosas un cambio que no. Grande hubo el otro día, Juanma. Había muchos hinchas de Huracán atrás del arco. O sea, está mejorando. La reserva fue a verlo varias gente. Esto no, cambia. En eso estoy de acuerdo. Lo que no cambia son las opiniones que leo y las opiniones que escucho. Entonces, claro. Exacto. ¿Sabes pero por vos qué? Porque vos quedate tranquilo que la estás haciendo bien. Vos no tenés, nadie te puede juzgar por nada. Mira, yo lo único que digo, y sí saco chapa, porque hago inferiores desde el año 94 y estamos en el 2022. Entonces, a mí nadie me puede venir a decir qué vi, qué no vi, o qué. Puedo opinar y me puedo equivocar. No, yo no tengo la razón. Pero sí le quiero hacer entender a la gente que para poder hablar de inferiores tenés que estar ahí. Y no uno o dos partidos. Sí, ustedes ya lo saben. Hay que mirar más de 30, 40 partidos. Sí. Entonces eso te voy a decir, sí, tenés razón. Hay que mamarla. Pero bueno, chicos, les agradezco y bueno, dale. Y a disposición siempre. Dale, gracias. Te mando un abrazo. Dale, hasta luego. Parte nuestra mañana, cuando llegues a la quemita, mandale un saludo muy grande a todos los técnicos, los preparadores físicos, arqueros, y a los pibes que realmente quieren salir. Jueves no pudimos hacer el programa, iba a estar cerrudo. Edu, contá conmigo que yo te acerco a cualquiera. Vos no te hagas problema. El jueves después del partido, que seguramente... Se van afuera, ¿no? En el River Camp juegan. Ah, está cerca. Capaz que vamos a sacar a alguno de los chicos que nos brinde, que nos puedas acercar y, bueno, a seguir bancando a las inferiores. Y queda pendiente la dupla de los técnicos. Lo dejamos. Está perfecto. Y lo vamos pegando un poquito. Ahí está. Sigo escuchando el programa. Gracias, Josema. Hasta la próxima. Chao. Está bien. Volvemos a primera, gente, y les digo, son las 10 y 24. ¿Qué hacemos? ¿Más, te parece? ¿15 minutos? 15 minutos más, porque tenemos alguna cosita. Tenemos algunas cositas, los contratos que se firmaron esta semana, los que se van a firmar. Tengo con respecto al partido de ayer, yo quisiera agregar una cosa. Realmente el arquero Chávez, Pochi Chávez, tiene muy bien ganado lo que se ganó, el trabajo que hace durante el partido. Tiene un contrato, tengo que decir que dentro de los contratos que se aprobaron por comisión directiva la semana pasada, uno es el del arquero. Y me parece perfecto una cláusula que tiene introducida en su contrato, que es un premio por mantener la valla invicta. Y en el partido de ayer porque contuvo el penal, o en el anterior que también tuvo la valla invicta, la verdad está muy... No, yo no me pongo la mano en el bolsillo para pagarlo, ojalá lo pudiera hacer, pero creo que el premio de ayer lo tiene muy bien llevado. Se lo ganó con todo lo de la cancha. Así que lo felicito por tener esa cláusula introducida en su contrato, porque eso es hacer respetar su profesión y cómo él la realiza, porque realmente yo veo cambios desde que Chávez está en el arco de Huracán. Yo veo cambios, es un arco más sólido, y bueno, y la defensa también se siente más confiada. Por ejemplo, ayer yo lo vi jugar bien a Galván, ¿entendés? Entonces, cuando una cosa se está afianzando, y bueno, yo creo que los resultados los vamos a ver. Estos fueron 5 partidos de este técnico, de este cuerpo técnico nuevo. Los vamos a ir viendo de a poquito. No estuvimos conformes con el partido pasado, bueno, perfecto. Vamos a ir, vayamos paso por paso, vamos a ver cómo nos paramos frente a River, y yo pienso que vamos a salir adelante de la mejor manera posible. No sé qué piensan ustedes. Miguel, totalmente de acuerdo. Gana menos. Quiero decir algo, quiero que compren a Factory.
Quiero que compren también. A Factory ya. Sí. Ya. Sí. Sí. Hay que hacer la campaña, ¿eh? Doctora, bueno, pero. Por favor. Doctora, hay que vender. ¿Cómo? Hay que vender. Doctora, sí. Doctora, ¿cómo me arrepiento de no haberle hecho la nota el día que firmó el contrato, que estaba el estaba presente? ¿Cómo lamento por respetar a prensa? Podía haber puesto la cámara y lo teníamos. Te la guardabas la nota. Te guardabas la nota para después, Eduardo. Lo hacías y te la guardabas para después. Me la guardaba para después. Hay algo. Así se hace. Tocamos. Mirá, Postiglione coincide con que un arquero y un traer un tres desperdicio es lo que más o menos yo pienso igual. Rivadero piensa igual. ¿Te das cuenta vos? Miguel. ¿Vos pensás no, yo igual? No, porque creo que el equipo de ayer fue muy distinto a otros equipos. Justamente Colón no es una vara como para ir bien. Creo que tuvo muchos defectos, como lo decía ayer, ¿no? No se vio un Colón muy fuerte, pero sí le trajo muchos problemas a Huracán. El partido que se va a jugar el domingo que viene, justamente algunos mensajes decían, tenemos que jugar con 5 defensores. Y como decíamos ayer, ¿no? Por ahí lo que sería bueno sería un 4-4-2 como para poder afianzar lo que sería, digamos, trabajar el equipo, digamos, más en el medio del campo de juego y no tanto en la defensa. Por eso creo, digamos, que no está bueno eso. No, me parece como que Huracán tuvo muchas flaquezas ayer. Dentro de todo, se ganó, pero un partido, digamos, que si se perdía, como pasó contra con el partido de Arsenal el año pasado, que se perdió un partido que era ganable y se termina perdiendo. Después esto de la cláusula de Chávez fue buenísimo y también considero que también se lo debería hacer a los técnicos y a jugadores, ¿no? Para que dentro de todo también sea algo motivante, que puedan tener esta posibilidad de decir, bueno, vamos para adelante con respecto a poner un poco más de ganas, porque a veces parece que hay jugadores que vienen a Huracán de vacaciones. Y esto la verdad que a veces que uno lo va notando, ¿no? Podemos decir de Chávez, ¿no? Digamos, cuando vino a Huracán, que mucho a mí, la verdad, vos veías que, no sé, para el olvido. No, coincido, si los jugadores bajan un poco las pretensiones salariales, por supuesto el premio es importante. Mi pregunta radicaba, si vos considerás, pensás igual que Rivadero, que Laborato, que Postiglione, que traer un 3 y un arquero más, es beneficioso o esa plata se necesita para traer a un reemplazante, por ejemplo, de Cristaldo, como ponen algunos, o eso un que tipo quería hablar yo de la bomba. A eso iba, Miguel, la pregunta. Ah, perfecto, eso. A mí es un jugador Pérez que me gusta mucho, esperamos que se recupere Ibáñez. Seguramente habrá jugadores que se tengan que vender, como decía recién María, ¿no? 5 meses, Pavón. Ibáñez, mínimo. Tenemos 5 meses, bueno, hay jugadores en reserva que podrían estar también ahí, habría que ver algún otro, digamos, que ya tengamos nosotros. Tenemos arqueros, digamos, como Ferrario, ¿no? Que podría también estar ahí atento a lo que podría pasar. Y si bien Huracán hoy está falto de gol, veremos, digamos, con esta asistencia que Garré está tomando, digamos, me parece un jugador más que interesante, ¿no? Por eso digo, hay que ir viendo a ver cómo se va ensamblando esto, porque le está dando algo muy distinto y hoy en día falta algo ahí. Pero bueno, sí, si hay que poner plata, que se ponga arriba. Arriba. Lo que yo quiero decir es que Independiente dejó libre a un jugador que Huracán ya tuvo, y que para mi modo de ver, en la estructura que hoy tiene el equipo, que es Roa, andaría bárbaro como reemplazo de Cristaldo, porque Cristaldo no tiene un reemplazo hoy real. Al irse el amigo Camarillo Toranzo, no tenemos un 10 que, digamos, pueda reemplazar. Tenés razón, Roa, pero sería, ¿sabés que Huracán está sin plata? No tiene mucha plata Huracán, ¿eh? No sé si está para pagar un sueldo grande como el de Roa, ¿no? Pero bueno, Roa tampoco, puede pedir un sueldo muy grande. No sé qué decirte, ¿eh? Por ahí trae estos jugadores
Y con esto no, ni siquiera llega a pagar el sueldo que te puede llegar a pedir ROA. No sé, viste, hay que pensar eso también. Acá, mira, casualmente me está escribiendo por lo último del chat William Peloche, que William es un colaborador que a veces acerca a jugadores Huracán, trajo a Pity Martínez. Acá nos está diciendo que el paraguayo es un crack, que él lo conoce y es zurdo. Él lo Bueno. conoce, porque conoce, bueno, así que vamos a ver qué pasa. Y acá le mandé saludos a Goyo, porque él junto con Ojalá. Goyo, que era el compañero de Maradona, acercaron a Pity Sí. Martínez cuando era chiquitito Huracán, y al único club, el único club que se lo quedó a Pity fue Huracán, porque lo pasaron por River y lo pasaron por Boca y no lo quisieron, pero después lo terminó comprando River. Bueno, todos dicen que hay que retener a Fattori. Peloche apuesta a Benítez como un buen 3, Sí, ahí verlo, está. y acá López habrá contestado lo que dijo Corominas, que Garré puede jugar, ser reemplazante de Cristaldo. ¿Está bien? Bueno, tal no cual, sé, ¿eh? es No sé, coincido. no sé. A mí me parece que ayer el técnico lo que quiso hacer, y en el primer tiempo lo logró, en el segundo no, fue casi jugar como con dos enganches. Por izquierda, Cristaldo, que abasteciera a Cristaldo, y por derecha, Candia. En el primer tiempo más o menos lo logró, en el segundo no. En el segundo no, porque se dedicaron a mantener el resultado y a defenderse como se pudo. Y yo no sé si fue esa la jugada de Huracán o se sigue cayendo físicamente. Una de las dos o las dos juntas. No sé cuál de las dos encontrarle la respuesta. Alberto No Adrián sé. No, Fernández, para buenas mí se cae físicamente. dos. Déjame saludarlo. Adrián Fernández, el nuevo gerente, vamos a decir gerente, de LT3, nuestra querida emisora colega de Rosario, donde está el equipo 3, comandado por Marcelo, no me acuerdo el apellido, y el gordito Eduardo Luis, Sí. compañero de los 90, está César Alvado y un grupo de jóvenes también ahí. Alberto Adrián Fernández está ocupando un lugar ahora importante en esa emisora, que es una de las más escuchadas de la ciudad de Rosario, con alcance a nivel nacional, porque es Nacional, una radio sí, señor. Es cierto. nacional. Así Es que cierto. Alberto, acá estamos. Acá estamos. Estamos todos. Próximamente, próximamente. Hola. No, mentira. Primero, Mentira, primero mentira. full. Primero a full. Hay muchos jugadores que la gente, a Pichi lo salvamos, sí. No los quiere ya. Es como que les daría lo mismo si están o no están. Es cierto. ¿Ustedes piensan igual o bancarían? A ver qué pasa. ¿O No le da sé a lo quién se mismo? refiere. Y hay gente que, por ejemplo, Mira. dice, ¿cuándo se cambia? Como No, diciendo, ya está. hay un problema. Yo la otra vez en otro programa que intervine, yo dije que los jugadores dependen mucho de los técnicos, vale decir, para mi modo de ver, el director técnico debe saber dentro de su conocimiento dónde ubicar a cada jugador en el campo. Y todavía ni Kudelka, ni ahora Dabove, por lo que veo, pudo usufructuar las bondades que tiene Candia. Candia no es un jugador improvisado, tiene sus virtudes, pero no le podemos encontrar el lugar exacto. Yo creo que el 4-4-2 con Candia y Cócaro es lo ideal para jugarle a River, porque me parece a mí que Candia hace el trabajo sucio y Cócaro la mete adentro. Eso para mí fue una fórmula que funcionó con Kudelka. Estoy de Ahora, acuerdo. Dabove todavía no le encontró la vuelta a este chico, pero no es un mal jugador. No. La doctora dijo eso también. Estoy de acuerdo. ¿No, Doc? Sí, Sí. cuando Cócaro convirtió más goles es cuando Candy hizo el trabajo sucio y lo asistió él. Claro, sí. Claramente. Bueno, les Claramente. cuento. El jueves que viene en ¿Sí? GD1
se van a rifar, se van a sortear dos entradas para el día del partido contra River, gentileza de la Peña Tony Mohamed de Miami y el banderín correspondiente al programa del día lunes de Gloria Quemera. Más adelante iremos mechando a ver si algún banderín más podemos rifar a nombre de Huracán y sus protagonistas. Vamos a ver. Pichi, Más adelante. un banderín, poneme, ¿se lo puedo dar a López que me lo está pidiendo? No, así lo escribe. ¿Eh? Porque él anota los números, pero no salen. No salen. Doctora, ¿tiene alguna bomba para tirar como para ir cerrando esta edición especial un poquito más acotada de día domingos en horario tradicional de las 9? Bueno, alguna bomba voy a tirar con el enigmático del número. Puedo tirar. Toranzo bajó las pretensiones para arreglar su juicio. Papá. Bajó el número. Bien. Bueno, ¿cuál Vamos es a ver el qué pasa. número? No. ¿Un cero o un número No, de no adelante? pasó nada. No, 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 no. A ver. Era uno muy arriba, uno por la mitad y ahora bajó. Bajó. Igual es mucho porque es dólar. Importante. El silencio es porque estamos Sin palabra. claro, estamos sacando, porque si va muy arriba sería 10 palos, por ejemplo. Claro, Si sí. vamos por el medio sería 5. Cinco. Si vamos por Abajo. abajo, y uno puede decir 2, 1 y medio, 1. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. No digo más nada. No, No digo más nada porque lo lo va a dejamos. subir. No digo más nada porque lo va a subir. No se dice. No, no lo va a subir, no lo va a subir. No, lo que pasa es que acá hay un problema que no solo es Toranzo. Están los abogados que son socios de él, no tienen ninguna intención con el club y Ese eso es el puede tema. incidir en contra del club. Y Ese bueno, es el tema. ahí hay que No lo decir. van a dejar arreglar por el número que tiró. No lo van a dejar arreglar por el Claro. número que tiró. El que se quema es Toranzo, no los abogados. O sea, Claro. Si Toranzo con todo. arregla, yo te explico. Si Toranzo arregla, ponele que se llegue a acuerdo con el número. Enseguida no te preocupes que viene la conferencia de prensa, el día del partido homenaje y todo. Y se terminó todo y es un ídolo otra vez. ¿Es así o Sí. no es así? ¿Estamos esperando eso? Y es la No. idiosincrasia argentina. Memoria pregunta, por más juicio que haya, no puede ser que sea esa cifra de 5 palos verdes, no existe. No, la doctora lo explicó recién, ¿eh? No. Lo Claro. explicó recién. No, no sé, no Vaya. sé. Pregunta por Mendoza. Y Ah, Mendoza. con Mendoza no sé, no se habló, no se sabe nada. Con Mendoza no hay comunicación. No sé nada. Mendoza tiene que pagarle Huracán Es más, pero es más, en el por juicio que jugar se tanto tiempo inició, al cuete. en el juicio que se inició, la pretensión de Mendoza es mayor. Ahora lo voy a buscar. Esperen que ahora lo voy a buscar porque yo para los números soy malísima, ¿eh? Soy malísima. Porque el perjuicio de Mendoza supuestamente fue mayor. Mientras tanto, sí, mientras tanto la doctora busca, le pregunto, muchachos. ¿Nos puede jugar en contra esto de no regular lo físico contra River? ¿Tendríamos que regular un primer tiempo más calmo, como cuidando la pelota, que River no la Sí. robe y llegar un Exacto. segundo con... Sí, muy buena idea. Tenemos que el primer tiempo regularlo y el segundo jugarlo a muerte. Me parece muy bien Al ese revés. cambio de... Sí. Al revés, ¿te O parece? sea... Mirá que ayer Huracán lo que lo salvó es haber salido con todo al principio.
Bueno, Y pero podía haber River es aumentado más diferente goles. porque River te juega de los 90 minutos. Sí, eso sí. Huracán no se puede caer en el segundo como ayer. No puede cometer lo mismo que ayer en el segundo tiempo. Eso está clarísimo. Exactamente. Te digo una cosa, si River no mete un gol de entrada, la vamos a ver fulera. Prefiero un primer tiempo con un 0 a 0 y un segundo a matar o morir. Me gusta, no sé Miguel si piensa igual o la doctora, a mí me gusta. Es un tema, la verdad. Yo creo que Huracán tiene que modificar, porque si modifica la forma de juego, también modifica, digamos, la forma, digamos, cómo se va a parar en la cancha. Así que hay que ver también, por algo también están probando mercado, sabiendo que Cristaldo se podría llegar a ir. No sé si es un jugador que pueda rendir de la misma manera que está rindiendo Cristaldo, obviamente no, pero hay que ver, digamos, esto de los cambios que tiene Huracán, porque yo también lo que noté es que a pesar de estos cambios, Huracán no levantó y, digamos, en 20 minutos del segundo tiempo podría haber dado una modificación, ¿no? Algo distinto. Y no hubo una reacción distinta con los jugadores que fueron entrando para el partido que se brindó en los últimos minutos del partido, los últimos 20, 25 minutos. No, pero perdóname, Miguel, el problema es que los cambios los hizo muy tarde. Ayer 25. Eduardo lo dijo bien clarito, a los 18 minutos entró fulano, a los 15 entró el otro y a los 9 entró Cordero, o sea, es muy Los que tarde. jugaron ese tiempo. Ahora es Enrique entró Julio, a los 31 minutos. Cócaro, el cambio fue por Cordero a los 42, a los 27 fue Gudiño, a los 42 Mercado. Por Ahí eso, está. no podemos, ni siquiera podemos juzgar a esos jugadores porque no jugaron nada. Y además Mercado es un jugador que no lo vimos nunca. O sea, ¿cuándo jugó un partido completo? Jamás. No sabemos ni Exacto. cómo juega. Doctora, ¿encontró Sí, algo? Porque aquí acá está está. interesante. Acá A ver. está. Toranzo inició por 111.335.200 y Mendoza por 133.092.466 más intereses 244.427.666. El número diabólico. Y eso, el día, obviamente, esto sale de pruebas de cuánto es la incapacidad que les resultó a ambos este accidente. Sale de pruebas, puede ser más, puede ser menos, pero no nos olvidemos que hasta el día de la sentencia hay intereses que son matadores y después hasta el efectivo pago, porque después vas a cámara a apelar, después vas a la corte y eso se va sumando, se va sumando. No, ¿de dónde salió? No sé. ¿De dónde salió? ¿Será de Toranzo? ¿Será del abogado? ¿Será un número que se tiró? No sé de dónde. Pero bajó las pretensiones. Empezó pidiendo mucho, después pidió la mitad y ahora pide menos. Pero es un número muy importante igual. Plata no Bueno, hay. Plata no hay. Listo. ¿se podrá, doctora, llegar a un acuerdo o algo? ¿Se podrán juntar las partes para solucionar el problema de los juicios más grandes que tiene el club? Bueno, la verdad que ese tema tanto no lo sé, pero lo que sí pasó en la reunión de comisión directiva pasada es que se Ay. designó un mediador como para comenzar a solucionar los juicios que promovió el expresidente. El mediador que se eligió también es un miembro de comisión directiva por la minoría, es nuestro conocido Fernando Folchi, que por tener buena relación con las dos partes, podría actuar de mediador como para que el expresidente acercarlo, ¿no? Acercarlo a una negociación, a ver cómo se podría solucionar. A ver cómo se podría solucionar. Sabemos que pide una cosa y habría que reconocerle lo que efectivamente puso en Huracán, porque fue muy importante sus aportes al principio. Pero obviamente
todos estamos en conocimiento de que él ha hecho retiros. Entonces, lo importante es hacer bien la cuenta, el debe y el haber, cuánto se puso, cuánto se retiró, y ahí, obviamente, si hay una diferencia, ver cómo se puede arreglar y limar las asperezas. Me parece que los intereses que él pide son exorbitantes, y bueno, y hay un montón de pruebas que también, que en la contestación de las demandas se han interpuesto excepciones, como la excepción de inhabilidad y falsedad de título, desconocimientos de firma, porque evidentemente hay algunos cheques que no están, que se presentaron para el cobro y que no están legalmente de la manera que deben estar un cheque firmado por tres firmas, como debe ser en una comisión directiva para pagar algo. Así que bueno, hay muchísimas cosas que hay que revisarse y que, bueno, si Fernando va a mediar, bueno, que sea lo mejor para que, porque ya sabemos que primero, ¿qué es? Primero huracán, primero este huracán. Así que yo puedo aportar algo como empresario. Sí. Yo tuve a lo largo de mi. Sí, como empresario. Tuve 35 años, tengo 35 años de empresa y nunca tuve un juicio, los arreglé todos. O sea, hay que buscar un abogado con muñeca que pueda resolver estos temas. Los números asustan. Los arreglos no. Entonces, por suerte mi empresa siguió, los empleados cobraron, llegamos a un arreglo, nunca fue más allá del 20% de lo solicitado, y todo sigue adelante. Y Huracán debe ser lo mismo. O sea, debemos encontrar a alguien que en un momento específico solucione estos problemas. No nos tenemos que asustar. Y de última tenemos la última forma de salvarnos, que es la convocatoria. Bueno, si la gente busca problema, llegaremos a ese término y ahí no cobra nadie y van todos a esperar 4, 5, 6 años hasta que se resuelva cómo se paga. O sea, no nos asustemos, no estamos en la lona. No estamos en la lona. Rivadero nosotros nos escucha... tenemos los empresarios, los clubes. Tenemos los mismos derechos que tiene la gente que pide cosas. Los mismos derechos. Bueno, se verá. Rivadero se verá cuando llegue su momento. Siempre. Se verá cuando llegue su momento. Sí. Rivadero nos escucha siempre, doctora Isabel. En algún momento tiramos también lo que dijo él recién, ¿no? Pero sí. Se viene la noche si pasa eso. Político. No es correcto. Políticamente. No es políticamente correcto. No es políticamente correcto para esta nueva comisión directiva. No es políticamente correcto para esta nueva comisión directiva. La salida de la convocatoria. Exacto. No será para esta comisión directiva, pero si es una cosa legal, vamos a aclararlo. La ley nos propone que podemos hacerlo y no somos delincuentes por presentarnos en convocatoria, guardalito. Porque parecería ser que presentarse en convocatoria es una delincuencia, y no, la ley lo ampara al club. Claro, claro, exactamente. Quería tocar lo que se trató en la comisión directiva de la semana pasada, que al no tener programa el sábado y el domingo... Por el... No, eso nada más quiero leer, no, me parece que esas dos cosas que dije son bastante bombitas, ¿no? No, las van a escuchar después en otros lados, pero primero la escucharon acá, me parece. Sí. Bueno... La reunión de comisión directiva, lo que pasó la semana pasada fue lo siguiente. Se aprobaron las contrataciones del técnico Diego Dabove, que es menos oneroso que Kudelka, pero es un número importante, y su equipo de trabajo. También las de los jugadores Gudiño, Garré y Chávez. Del mismo modo, se aprobó la renovación del contrato del juvenil Juan Carlos Gauto. De Chávez tengo que decir que gana mucho menos de lo que ganaba... mucho menos de la mitad de lo que ganaba Marcos Díaz. En cuanto a las bajas, se aprobaron los préstamos de Marín, Oro, Navarro, Acevedo y Mesa, se aprobaron las desvinculaciones de Adorno, Kudelka y Patricio Toranzo. Respecto de la rescisión del Pato, los integrantes de Más Huracán se abstuvieron de votar. Se aprobó la creación de la Subcomisión de Capacitación y Educación, cuya presidencia está a cargo de Pablo Sisman, y se creó la Fundación Huracán Social, una entidad que contará con representantes de todas las fuerzas políticas del club, que el viernes se realizó en el Farid Mohamed, en el microestadio,
una convocatoria por el Ministerio de Trabajo de la Nación, y muchos jóvenes y jóvenes o personas más mayores se presentaron para presentar su currículum para buscar trabajo. Así que fue una jornada, toda una tarde, que se presentaron muchísimos trabajos, muchos currículum de trabajo de gente que estaba buscando incorporarse al sistema, digamos. Y se designó, acá está, la Fernando Folchi como intermediario para poder acercar las posiciones entre Alejandro Nadur y David Garzón por la deuda que mantiene el club con el expresidente. Y de otras cosas, de temas judiciales, deportivos, administrativos, etcétera, etcétera, no se van a comentar porque se entorpecerían las negociaciones. Esto es lo que se informa. Me atoré. ¿Puedo decir algo? Vuelvo a reiterar. Sí. Al amigo Nadur, hincha de Huracán, expresamente, que siempre lo dice, siéntese a dialogar, presidente, expresidente. Primero Huracán, después la dirigencia. Arreglemos este asunto y tiremos todo para el mismo lado. Es mi opinión como hincha. Muy bueno. Muy bueno. Bien. Bueno. Bien. Miguel, ¿tenés algo? Sí. De boxeo, ¿algo? O lo que quieras. ¿De boxeo? Sí, tenemos a Solange Fernández, que justamente ganó el otro día en su combate, digamos, por el título. Lo hizo ante la púgil Laura Besada por la categoría de hasta 54 kilos en el Campeonato Metropolitano. Así que muy bien, ¿no? Eso es. Este resultado, la quemera pasa a la siguiente ronda del Regional 2022. Exactamente. Así bien. Es. Bien. ¿Y cómo anda la chica del fútbol, que no se supo más nada de las chicas de Huracán, de las jugadoras del equipo de Huracán? De femenino están en parate ahora. Femenino. Pues, tal cual. ¿Algo más, Edu? Sí, está la Copa América. Entonces está en parate. ¿Querés vole? ¿Eh? ¿Querés vole? Voley. Y pero ganó el voley. Anda, fenómeno la piba. Ganaron las invictas. Chicas. Invictas contra 77 FC, le ganaron 3-0, faltan dos partidos para reducido de 8, a ver si podemos subir a segunda categoría. Recuerden que hace poquito pasaron de cuarta a tercera y el año pasado estuvieron muy cerca. Banfield le sacó la posibilidad del ascenso y esta vez me parece que vamos a estar más cerca, ¿no? Sí, y también los chicos de fútbol brasileño jugaron dos partidos hoy o ayer. Ayer ganando uno de los partidos 3-0 a Municipalidad de Avellaneda. Hoy, ¿no? Y perdiendo, empatando el segundo partido contra el difícil Rosel, que fue el último campeón. El Rosel, sí señor. Muy bien. Es cierto. Exacto, el Rosel. ¿Te quedó algo más? Porque para cerrar vamos a tocar un temita chiquito y vamos cerrando, pues faltan 5 para las 11 y al final hicimos sí, las 2 horas del programa. Bueno. Este te va a gustar entonces, te digo lo que pasó con el futsal femenino, donde las chicas cayeron contra Pacífico 4-0, la tercera perdió 2-4, la cuarta ganó 2-0, la quinta 0-3 y la sexta 1-2. Bueno. ¿Podemos pedirle a los que cambien la sede de Riestra, por favor? Vayan a jugar a otro lado, por favor. El técnico no quería jugar ahí. No, el ex técnico, ahora hay otro. El ex técnico. Vayan a jugar a otro lado. Está enfrente, vayan a otro, salgan de ahí. Por Eduardo, favor. Sí. Yo podría ir. Fueron a Santa Fe y jugaron el torneo, justamente el campeonato juvenil, lograron el puesto 12, ¿no? La última fecha no nos fue bastante bueno, digamos, dentro de todo, y bueno, felicitaciones para las chicas de hockey sobre patín. Parte médico. Se está recuperando Fernando Tobio. Se está recuperando Fernando Tobi, bueno, y el viernes fue intervenido quirúrgicamente, como ya se dijo,
que le va a demandar en su recuperación 5 meses de los ligamentos cruzados de pierna izquierda, ¿no? Ahora Ibáñez, pierna izquierda. Exactamente. César Ibáñez, todo salió, la derecha, salió perfecto, pero bueno, va a demandar su recuperación estos 5 meses. Y bueno, y Fernando Tobio, que muchos se piensan que está, que no lo tiene en cuenta el técnico, y en realidad está con un tema muscular, ¿no? Eduardo, vos sabías bien cuál era. Sí, ya lleva unos días, una lesión de primer grado. Yo creo que tendrá para una semana más, más que esto, ¿no? Porque ya hace 2 semanas que está parado, así que no creo que pase más de ese tiempo. Es lo que supongo. No le erré con lo de Meroya, ¿vieron? No le erramos todos porque más o menos calculamos el tiempo. Para mí eran 15 días más, pero... Bueno, pero vamos a decir algo. ¿Por qué ustedes no se dieron cuenta que no hay ofertas por jugadores de Huracán? ¿Por qué creen ustedes que no hay ofertas? No, sondearon a Cristal de Vélez. ¿Por qué no hay ofertas? Te voy a explicar. Sí. Porque todavía hay clubes, sí, los clubes, a ver cómo te puedo decir, los clubes organizados, los que mueven mucho dinero, han venido acá los clubes importantes y han cerrado negociaciones. Lo estamos viendo, cómo se van jugadores de River, cómo River quiere comprar a otros jugadores, pero en realidad es época de vacaciones esta todavía. Entonces, han puesto los ojos en Huracán, han hecho alguna oferta, un número muy bajo, y todavía esto sigue. Todavía esto sigue. Cuando los jugadores vuelvan de sus vacaciones a incorporarse, ahí realmente se va a mover el mercado para Huracán. Estamos hablando del exterior. Del exterior. Del exterior. Y de acá, correcto. Sí, Cristal no lo miró a Vélez, pero ¿se lo vas a dar a Vélez? No, por favor. Talleres nos miró a Meroya. No. Esto es lo que pueda. No, los jugadores que puede vender Huracán, que son 3, los tenés que vender al exterior. Sin duda, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pero me llamaba la atención porque no había nada en concreto. Claro. Bien. La última. Dice el compañero Postiglione, a ver si lo encuentro. Y es una pregunta que nos tocó a todos con respecto a lo... Qué lástima, se me fue. Era sobre el estado físico de los jugadores. Y yo lo que le tengo para decirle es que ya lo dijo Dabove y algún... Y lo di... ya está, y lo dijeron. Todos los hinchas de Huracán lo vimos. El equipo físicamente, Carbón. Físicamente con el cuerpo técnico anterior no estaba en plenitud. Eso 100%. Es lo que encontró Dabove. Encontró eso. Acá dice... La pregunta es si el problema es físico, táctico o de personalidad, o las 3. Ahí está, ahí lo encontré. Físico, seguro. Sí. El táctico, después comenta cada uno. El táctico, eso depende del jugador cómo entiende al técnico. Y el otro me dijo el psíquico. ¿El psíquico? Personalidad, no. Sí. No, yo creo que no. Yo creo que tendría que darle un poquito más de libertad. Y reitero, es malo prohibir, es malo no dejar que charlen, que se expresen. Si ellos dicen que no tienen ganas, bueno, que nos digan a nosotros que no tienen ganas, que no haya... O que el intermediario ponga al lado del jugador y me diga, no tenemos ganas de salir a hacer una nota. O un audio del jugador. No salgo.
Listo, así lo sabemos. Porque hay jugadores que tienen muchas ganas de hablar y contar cosas. Y la gente sabe, es cierto lo que digo. Vos lo sacás a un Iván, que es hoy como está, que salió el otro día en el programa de Fernando, y vos en charla lo podés mentalizar positivamente, o como salió Cócaro, sí, que anduvo bien los dos partidos, tuvimos y anduvo y largó, expresó cosas que no había dicho en otros programas, o un Cristaldo que encontrás bien bajoneado y te da una nota y capaz que le pegás conmigo con una pregunta que le toca el corazón y por dentro dice, puta, no, esta la lucho. O la doctora le pregunta a quién, a Soto, tal cosa y lo ves al chileno el domingo reventándose porque... Sí. A Soto tengo ganas de preguntarle cómo son los árbitros chilenos, si este que ayer le quiso extirpar el ojo hubiese pasado en Chile, seguía en la cancha. Yo tengo ganas de preguntarle eso, si extraña algo. Claro. Yo no sé si nos escuchó Rivadero, no sé si coincidís con lo que digo. Sí, coincido totalmente, escuché todo. Gracias. Miguel, tu opinión en cuanto a lo mismo, a los tres teams. Táctico. Sí, creo que hay que seguir trabajando. De la manera se está trabajando y se están logrando resultados, cosa que están siendo notorias, ¿no? Esto de trabajar, como se decía recién, relajados, con un buen equipo, y estas son cosas que van a ir ensamblando y haciendo armonioso cada parte, digamos, de la situación que vayan pasando. Así que sí, coincido totalmente. Y doctora, usted, su opinión. Bueno, yo pienso que con respecto al tema, digamos, de personalidad, yo pienso que el grupo está muy bien por la manera en que recibieron ayer a Chávez en el vestuario. Gracias a Chávez se llevaron el triunfo. Así que por esa parte, eso está bien. Táctico se tiene que seguir trabajando para que realmente sea el equipo que pretende el técnico, que es un equipo HDP, un equipo agresivo. Lo estamos viendo un poquito, hay que mantener el nivel en el segundo tiempo. A mí me parece que es eso lo que falta. ¿Cuál me faltaría? ¿Hablé de personalidad? ¿Hablé de táctica? ¿Qué me falta? Físico. Sí, físico sí, tenés que trabajar. Pero ya lo dijeron, el equipo no estaba bien físicamente. Está. Sí. Listo. Y otra de las cosas que hay un tema importante que tenemos para mí modo de ver. Dale. Sí, ¿cuál? La gente, porque la gente a los 10, 15 minutos empieza en la cancha Huracán el murmullo. Yo creo que debemos esperar un poco. Este técnico, yo había dicho que si perdía 5 partidos al hilo, lo iban a echar, sí. Pero la verdad que el equipo mejoró, no al 100% que esperábamos, pero por lo menos vemos otra actitud. Entonces, la gente de Huracán tiene que empezar a apoyar al equipo, a buscar la forma de dejar que se exprese en la cancha y tener un poquito de confianza, porque acá son todo lo que tenemos que poner. El hincha, los dirigentes, los jugadores, el técnico y los periodistas. Nos tenemos que poner todos de acuerdo para sacar adelante el equipo. Si a los 5 minutos... Chávez le erró una pelota porque el otro la pateó mal. Empezamos todo a las puteadas, disculpen la palabra, pero la realidad es que no es así. Y entonces, hinchemos para contra River necesitamos alentar al equipo del minuto 0 al 90. Es el partido clave de Huracán. Huracán gana el domingo y estamos en otra situación. Yo no quiero pensar... Adelante. Sí, yo no quiero pensar si el chileno cuando se cayó ayer, que resbaló, se caía en Huracán, ¿eh? Mejor que se cayó ayer en Santa Fe. No quiero ni pensar. No quiero ni pensar lo servido.
¿Qué le hubieran dicho? Vamos a ir cerrando, doctora, su programa número. ¿Vio que nosotros nos llevamos un número de programa? Ah, y no, porque no empecé yo este programa desde el principio. Este programa ha estado muchísimos años. Yo lo continué, entonces yo no puedo llevar una cuenta. Para todos los memoriosos que llevan los números, los felicito, pero yo soy continuadora. Sí, no, pero por ejemplo, de la cuesta tampoco, Sé que empezó en noviembre del 2014 con Julia Quemera y no me dio el descanso hasta que me fui y no paraba ningún lunes. Loco, un loco. Una cosa de loco. No, lo que mañana quería decir. ¿Están ahí con el amigo de la cuesta? Mañana estamos. Mañana 20:30, M1550. Y página de Globo de Primera, la página de Estación 1550, se van a encontrar con el afiche de la 1550. Los lunes la cara de Carbone no sale más. Así no cansa. Está bien. Tic-tac. Todo audio. ¿Cómo hace el amigo Bores? Todo audio. Así no. Se reiteran tantas veces las caruchas. Y lo que me gusta de Dabove, me encanta eso. Usted dice HDP, me encanta que si entró al vestuario y le dijo a los jugadores, yo quiero un equipo de hijos de... Sí. ¿Eh? Me fascina. Se lo dijo en una práctica. Me encantó, como me encantó que por lo menos tiene buena conexión con Cabrera y con Broggi. Con Cabrera no sé si hablaron, pero con Marcelo sí. Todavía no sé si tuvieron acercamiento con Cabrera. Capaz que con el asunto de Luna tuvieron algún acercamiento todo. No como el otro muchacho, el preparador físico, que le dijo a Cabrera... más respeto, no sé qué, antes de conocerlo, ¿viste? Cosas que pasan en el fútbol, arribadero. Por eso vamos a apostar otra vez de negro, ¿ves? Mirá, a Bobe, aunque ayer se puso marrón, tenía un sobre todo marrón. Sí, besecito, y abajo también, todo bello. Sí. Me cagó. ¿Me dejan decir dos cositas? Dos cositas voy a decir de lo que me falta. Hay cambios de fecha, por ejemplo, y de horario. Este domingo íbamos a jugar a las 20 horas y en cambio vamos a jugar 21 horas con River. Y después, la fecha 9, Godoy Cruz, íbamos a jugar un jueves. Se adelanta para un miércoles y a las 21:30. Íbamos a jugar el jueves un poco más temprano y bueno, se cambia un día antes y lamentablemente a las 21:30 también, más tarde. Eso es lo que se arregló esta semana. Y lo que tengo para decir también, que Huracán esté atento, porque al firmar el primer contrato con Enzo Luna, puede venir el club formador de Entre Ríos a pedir su derecho de formación. Porque se pide con la firma del primer contrato, como también con una venta al exterior, cuando pasa a otra liga. Entonces, atención Huracán. Exacto. Doctora, yo antes que se despida Miguel y Rivadero... como lo mandó Alicia Barreiro, mensaje, una mujer, me gustaría que lo lea usted. A ver. Sí, Alicia Barreiro. Toranzo se tenía que retirar por la puerta grande. Homenajeado por su gente, el presidente y la comisión directiva. Bien, gracias. Son culpables de todo lo que le pasa a Huracán. Más no pueden pedirle a la gente. Socios y no socios, siempre alentando. Pongan lo que tienen de hombre por Huracán. No solamente por plata vamos. Perfecto. Estoy de acuerdo. Por eso habrá un partido homenaje y habrá una conferencia de prensa, se limarán las perezas y se explicará todo. Exactamente. Y leo el último de José María Sánchez, que se quedó hasta el final. Dale, léelo. Les comento algo sobre Dabove. El jueves, mientras los jugadores estaban en el gimnasio, él estaba charlando, mirá vos, viste que no estoy tan errado. Qué bueno. Con Scripis, con Pablo,
con Rinaldi, intercambiando opiniones. Y eso es muy bueno. No me equivoqué en la visión. Con Proji por lo menos sabía que había tenido contacto. Lástima que el jueves no hicimos el programa porque yo lo pedí a Dabove. Y Miguel, que Dabove dijo que cuando quiera. Estaba al lado mío. Ahí. Está bueno. Bueno, lo corrí. Bueno. Y me quedó así. Bueno, de mi parte nada más. Mañana 8:30, vamos a darle la palabra a Migue, que pase sus chivelis. ¿Puedo hablar yo primero? Sí, dale, claro, Rivadero. Tenés, Rivadero. Cierre usted primero. Primero, dale. Gracias por todo. Segundo, vean el programa del amigo López, Huracanes en el Mundo, porque se van a sorprender un programón. Y tercero, para mis amigos los pechofríos de River, aunque sea a las 8, a las 9 o a las 10 de la noche, se la van a ver fulera con Huracán. Vamos, Globo, nos jugamos enteros el domingo próximo para subir a 11 puntos y estar entre los primeros puestos del club. Buenas noches, doctora, buenas noches, Eduardo, y buenas noches, López. Gracias por todo. Y a los hinchas Huracán, confianza y apoyen al equipo. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por todo, Rivadero. Bueno, y nos vamos despidiendo también. Ya nos vamos llegando. Gracias. Un lindo programa hoy, ¿no? Donde estuvimos conectados desde Córdoba, ¿no? Con Rivadero y la gran noticia que a futuro va a traer grandes beneficios a Globo de Primera. Así que la verdad que me voy contento. Gracias, Quemeros, los que estuvieron acompañando hasta las 23:13. Dos horitas y pico del programa, eso lo dice la doctora. Así que, Ale, Eduardo, será hasta la próxima. ¿Eduardo? ¿Te despedís vos, Eduardo, o me despido yo? Bueno, no. Como vos quieras. No, espere, te busco. No, yo iba a decirle que mañana ya tenemos ya las entradas, el jueves. No las rifamos mañana, ¿eh? Dos entradas el jueves y el baño del jueves rifamos, ¿eh? No se olviden. Y bueno, doctora, vio que el horario habitual de 9, lo que pasa es que son las 11 y a nosotros, que claro, somos grandes, se nos hace difícil. Mañana usted tiene, claro, que abrir el local. Sí, tengo, es cierto, hospital. Me aguantó, me asusté, se me apagó. Porque ahora me da otra temperatura, no entiendo. La tengo que llevar. La tiene que sacar al balcón que hace frío. Escúchame, Eduardo, yo para cerrar quiero decir que esperemos que mañana, creo que mañana, si está todo en condiciones, firmaría Nicolás Campisi, ¿no? El arquero que va a venir de Atlético Tucumán para ser suplente. Y, Guillermo Benítez, claro, rescinde con Atlético Tucumán, pero el pase pertenece a Sol de América. Otro paraguayo más ahora, porque Guillermo Benítez se despidió de sus compañeros y viaja a este país para firmar por Huracán a préstamo por un año. Este jugador dice que disputó 120 partidos entre Copa de Primera, Copa Paraguay y torneos Conmebol, marcó 4 goles, y si pasa las pruebas médicas, va a ser jugador de Huracán. Un jugador que era de Guaraní. Así que bueno, firmaría mañana si está todo bien. Para cerrar, que son las próximas cuatro, y serían los 5, 5 serían. Lo conté ayer que Benítez, gran parte lo hizo con Heinze en el ascenso, con Argentinos Juniors, jugó un par de partidos en primera con Argentinos y después emigró, volvió a Paraguay. Nació una quemerita, hija de Fernando Salces. Así es. Felicitación a Fernando Salces. Y entonces, como la quemerita trae el pan bajo el brazo, basta, ¿eh? Me va a traer. Dale, Fer. Creo que Lola. Lola, ¿no? ¿Se llama? Sí, no es el nombre. Pero creo, Fer, que Lola. Viene con el pan bajo el brazo los bebés, ¿eh? Así que, el próximo viaje, Santa Fe, doctora. A ver, no. Primero, sí, pero primero River, después Lanús. En Lanús nos tocan dos visitantes y después Unión.
Bueno, Fer, quiero ir a Santa Fe. No pude ir con Colón. Él sabe, son claves que tenemos, son claves. Pero no el mangueo, ¿eh? Son claves. Son cosas entre personas que se conocen y tienen así como, doctora, me tiene que pagar el café porque tal cosa, se entiende, ¿no? Son juegos de chicos. Son juegos de chicos. Bueno, doctora, gracias, ¿eh? La espero mañana por Twitch. Pero que Sí, por hable, ¿qué? supuesto. Meet, por Sí, mí, sí. por mí. Sí, Por como mí. sea, como sea. Sí, acá Adriana Valeria nos Bueno, dice que Lola. que mañana hable todo, Daniel. Nosotros Sí, ya estamos. planeamos mañana. Sí, nos Por gastamos para eso, este ¿no? programa. ¿Viste todo lo que teníamos, cómo la gente nos acompañó? Teníamos un montón de cosas para hacer y para comentar. Sí. Igual. Y sin publicidad. Y sin publicidad. Sin publicidad y sin nota a ningún jugador, ¿eh? Pero la información está acá también. Todo suyo. Chau, Doc. A ver, Bueno, espero un segundo. buenas noches y todo lo que nos se dijo en estas 2 horas de programa, porque no empezamos justo en punto. Estamos 11 y 16 y no empezamos a las 9 en punto. Entonces, todo lo que no se pudo haber dicho en estas 2 horas de programación, la pueden encontrar en nuestras cuentas de Twitter, Facebook, Instagram. Y vamos a subir el programa al canal de YouTube, Globo de Primera. Hasta el próximo domingo. Nosotros el próximo domingo jugamos con River. Vamos a hacer este programa como se pueda desde la cancha, en el pre y en el post. Y mañana nos encuentran en el programa de La Cuesta y toda nuestra rotation semanal. El jueves en el de Eduardo Carbone. Chao, hasta la próxima. Disfrutemos del éxito. Primer Huracán. Y que se repita con River, que juguemos lo mejor posible. Hasta mañana y gracias por su acompañamiento.